dejó este mensaje y te lo voy a leer textualmente. Cuando me mandas, cuando me contactas para hacer este programa, se llama Cualquier Parte. Instantáneamente en mi cabeza fue aquella canción que dice: si profunda en la distancia, profunda en la lejanía, en un alma peregrina no existe ciudadanía. Cambio que espiritual, si usted me brinda una rosa de su rosal principal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en Abel en Cualquier Parte para juntos pasar una tarde de sábado, conversar con nuestros invitados, reírnos, llorar también, ¿por qué no? Y ver todos los mensajes que ustedes mandan a través de esta transmisión que estamos haciendo a través de Twitter, Facebook y también YouTube. Por cierto, si quieren seguirme en las redes sociales, todas se llaman igual, Abel Álvarez CU, Twitter, Instagram y Facebook. Y si también quieren suscribirse al canal de YouTube, por favor, los que están en Twitter y en Facebook, pasen por mi canal de YouTube, suscríbanse, denle a la campanita y también comenten en los videos de YouTube, porque es la manera que tenemos para que el algoritmo de YouTube pues siga promoviendo a Abel en Cualquier Parte. Igualmente, si quieren usar el Super Chat para colaborar con este proyecto, ahí está. En el momento que usted vaya a escribir un comentario en YouTube, ahí hay una pestañita con un signo y si quiere donar a nuestro proyecto, igual también es bienvenido. Pero si no, igual aquí estamos. Lo importante es que ustedes estén ahí, que la pasen bien el sábado y gracias, por supuesto, a todos los mensajes que hemos estado recibiendo durante la semana cuando anunciamos en la comunidad de mi canal de YouTube la invitada que íbamos a tener hoy aquí en el programa. Es que aprovechamos el más mínimo viaje para tenerla aquí con nosotros en Abel en Cualquier Parte, porque es un rostro conocido de la televisión y la gran pantalla cubana. Desde que apareció en aquellos años 80, pues realmente no ha salido de nuestros hogares. Esa es una realidad. Aunque estuvo 10 años en Colombia, fíjese que ella siguió estando en la televisión cubana porque las series, las telenovelas, las películas se iban poniendo una y otra vez. Pero yo creo que la mejor manera de darle la bienvenida a nuestra invitada hoy aquí en Abel en Cualquier Parte es recordando su primera aparición en la televisión cubana. Así que la bienvenida a Taimí Alvariño con su primera aparición en la televisión. Muy bien. Muy bien, ganó usted, compañera. ¿Qué? Mira cómo te demoraste. ¿Sí? ¿Hace mucho que llegaste? A mí me dejó aquí hace una hora. Ah. Mami, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú sabes lo que...? ¿Qué pasó? Que los muchachos tienen evaluación el lunes. Y entonces pues me quedé a repasarle un poco y me cogió esta hora. Sí, sí, como siempre. No, como siempre no, compañerito. Yo le prometo solemnemente que este fin de semana se lo dedico completo a la hija más linda que hay en toda Cuba. ¿Le dijiste a tu mamá que te ibas a quedar conmigo? Sí, hasta mañana. Como hemos quedado, ¿no? Perfecto. Así que ahora vamos para la casa. Me doy un buen baño. Oye, falta que te hace. Que yo hasta he notado por los... Recogemos a Nidia y a lo nuestro. A comer y al cine. ¿Cómo que a comer y al cine? Sí, a comer y al cine. ¿En eso habíamos quedado? Sí, sí. Ah, bueno, a comer y al cine entonces. Pero antes quisiera que usted me diera una pequeña información que me tiene muy preocupado hace unos días. ¿Qué? ¿Cómo salió en la prueba de literatura? Pasó algo, ¿no? Perdí 5 puntos. ¿Y eso, Milena? Yo me lo sabía. Y respondí con mis palabras. Pero dice la maestra que eso no era lo que decía la clave. ¿Tú hablaste con ella? No. Es que... yo no sé si hablar con ella. Papi, si yo hablo con ella y se pone brava conmigo, ¿eh? ¿Y tú crees que tienes la razón? Sí. Habla con ella respetuosamente como se merece. Conversa con ella, explícale. Estoy seguro que si es una buena maestra no se va a poner brava porque una de sus alumnas tenga criterio y lo defienda. ¿No crees?
Señores, la primera aparición de Taimí Alvariño en la televisión cubana y ya le estoy dando el saludo afectuoso aquí en Abel en cualquier parte. Qué bueno que ya está aquí conmigo para conversar con ustedes. La tenía ahora mismo ahí, pero parece que tiene problemas su internet. Nada, que así pasa. Yo creo que se escondió, pero vamos a intentarlo otra vez porque con Taimí Alvariño vamos a estar conversando hoy aquí en Abel en cualquier parte. Así que vamos a ver cómo podemos solucionar este pequeño problema ahora mismo con ella. Pero nada, yo quiero aprovechar y agradecer a la gente, como decía, que se ha estado suscribiendo al canal de YouTube. Cada vez somos muchísima gente más. Ustedes comenten ahora mismo todo lo que deseen. Aprovechen este momento que voy a estar conversando con Taimí Alvariño aquí en Abel en cualquier parte. Por lo pronto, déjame ir haciendo, pues saludando a la gente que está ahora mismo conectados con nosotros. Dice, por ejemplo, Adela Suero Jiménez dice: hola, como siempre, excelente actriz y su hermana, no me pierdo La Casa de Maca. Así mismo es. La verdad que sí. Déjame ver porque creo que apareció por otro lado. Taimí, a ver. Vamos a intentarlo, a ver. A ver, vamos a intentarlo. A ver ahora, Taimí, contigo. Hola, hola, ¿me ves? ¿Me escuchas? ¿Se siente? Ahí está, señor, apareció Taimí. Pero se sigue congelando la señal. Taimí, te estoy viendo ahora mismo. Bueno, parece que ella se está organizando ahí. Parece que tenemos algún problemilla con la internet. Yo no sé qué nos pasa con México, que parece que la banda ancha en México es problemática. ¿Recuerdan ustedes el programa con Sirio Soto que tuvimos que posponerlo debido a esto mismo? Y nada, a ver, que ya por ahí veo a Taimí. A ver, vamos a intentarlo, Taimí, por favor. Lo intentamos. Pero no se me volvió a congelar, caray. A ver, que sí, que de momento parece que sí, pero de momento parece que no. A ver qué podemos hacer. Porque si no, por favor, que reinicien el módem de la casa, a ver si se reactiva la internet por allá. Ahí lo están intentando ellos por lo pronto. Nosotros también lo intentamos aquí porque yo sé que hay muchísima gente esperando ahora mismo esta conversación con Taimí. Bueno, déjame hacer acuse de recibo, por favor, de las personas que... Acuse de recibo, escucho para qué. Déjenme saludar a la gente que está ahora mismo aquí escribiéndome por YouTube, Twitter y Facebook. Ya ahorita saludaba a Adela Suero y también decía ella misma bendiciones y éxitos. A ver, que ya creo que parece que la cosa se va a solucionar. Voy contigo, Taimí. Vamos a intentarlo, ¿te parece? A ver, ahí está. Ahí está. Continuar. Hola, hola, aquí estamos. Estamos, te oigo, te escucho. Te escucho. ¡Oye! Déjame volver a localizar a Chavera, aquí así. ¡Qué trabajito! Es que a mí me persigue el trabajito. Para ti las cosas no pueden ser tan fácil. Para ti tiene que ser un poquito de estrés también. Pero se logra. Importante. Eso es muy importante. Qué rico. Y qué rico estar en este programa que tanto he hablado, que he dado tanta promoción, saludado a tantos invitados. Y estar hoy en el programa para mí es un lujazo. Qué rico compartir contigo. Mira que te hemos tenido en varias ocasiones aprovechando, saludando personas. Y aquella vez que íbamos a hacer... el enlace contigo y con Coralita Veloz para hablar de las polacas, pues fue imposible, pero nada, ahí están las cosas. Pero mira, para la gente que está aquí, hemos cambiado hoy, en homenaje a ti, el cuadro que nos acompaña, que es Las Polacas, y además es muy curioso porque este también es un homenaje a Rancaño, que en paz descanse. Así y mismo. Además, muy, muy amigo tuyo, amigo muy nuestro. Y que tuvo la venia de hacernos este trabajo, quizás uno de los últimos que hizo, y que además está con las manos tuya y de Coralita Veloz ahí también, y su toque, por supuesto. Pero y también está dedicado personalmente a ustedes. Efectivamente, así es. Óyeme, Taimí, por fin, qué bueno. Gracias a las mamitas, por favor. Gracias a las mamitas. Que por cierto, que son las mamitas de todos, y entonces como buenas madres asistieron a que esto pudiera ser. Que por cierto, si quieren ver el programa que le hicimos a Lázara Rivadavia, por favor vayan a mi canal de YouTube, un programa muy divertido, un programa lleno de música,
la pasamos muy bien y sobre todo sobre todas las cosas que querían que bajara la guitarra, que subiera la guitarra. No, eso fue, vaya, fue mágico ese programa desde la Ciudad de México. Bueno, qué andas por la Ciudad de México en estos momentos, andas de paseo, que es bueno, me parece muy bien, pero comenzábamos el programa con una de las series de televisión más importantes que tuvo Cuba en su momento, que era La Frontera del Deber. Ahí estabas con Manuel Portos, que en paz descanse, el gran Porto, y además significativa la música de José María Vitier en esta serie donde tú debutabas en la televisión, debutabas como actriz, creo, me parece, con el personaje Milena. Milena. Yo te voy a contar, porque un dato curioso, fíjate que entre todos estos cortes estaba viendo entrecortado esas escenas y fue muy curioso porque ese fue mi primer trabajo, pero yo, o sea, conscientemente yo no iba a ser actriz, ese fue Porto, que le dieron ese personaje y fue a mi casa a ver si yo quería, tocó la puerta, imagínate, me conocía de que había nacido, tocó la puerta y dijo, hay un personaje de una niña. Le habló a mis abuelos, a mi mamá, ¿tú crees que también lo quiero hacer? Y todo el mundo le dijo, bueno, ella nunca ha hecho nada. Pregúntale. Y cuando me dijo eso, dije, ay, sí, yo lo quiero hacer. Y lo hice. Pero cuando eso, yo no quería ser actriz. No estaba en mis planes ser actriz. Claro, pasó un tiempito y un día me desperté y le dije, mamá, quiero ser actriz. Y justo fue por eso, por tener esa experiencia con Manuel Porto, que me decidí a ser actriz. Pero es muy curioso porque, fíjate, para hacer tu debut estás bastante orgánica. Sobre todas las cosas, cuando uno ve tu reacción. Primero, la voz tuya igualita. No ha cambiado, ¿eh? Prácticamente. Tienes el mismo tono, la misma fuerza como actriz. Y es impresionante cómo uno puede ver aquí tu organicidad, cómo te enfrentas a un trabajo que por primera vez llega. Claro, para ti, yo creo que tampoco es... era aislado el hecho de ver cámaras, de estar en lugares de filmación, porque realmente lo habías visto constantemente con tus abuelos, con tu mamá, en fin, con tus tíos, y obviamente, pero a mí me llamó mucho la atención cuando estaba revisitando esta serie, verte así, tan natural, como si toda la vida hubieses tenido una cámara delante y te hubieses aprendido textos. ¿Para ti cómo fue eso? A mí me pasa lo mismo, déjame decirte. Yo lo he visto y digo... sorprendente cómo naturalmente y de una manera totalmente ingenua pude hacer ese personaje. Nada más me dijeron, sea tú, es una muchacha del pre, igual que tú. Yo estaba en el pre cuando aquello, estaba estudiando en el pre. Y yo nunca había hecho una escena, un monólogo, nunca había recitado nada. O sea, todo fue esto lo primero que yo hice en mi vida. Claro, también, como tú dices, yo me crié en estudios de televisión y de radio. Pasé toda mi vida durmiendo en lunetas, yendo a camerinos, viendo los programas de grabación 12 horas, 14 horas, o sea, yo, mi infancia, eso fue parte orgánica de toda mi vida. Ahora bien, Taimí, ¿cómo es? Yo sé que esto se ha hablado mucho, que la gente te lo pregunta, pero hay que ir un poquito más allá, porque hoy ustedes viven en la casa familiar, en La Habana, en la de toda la vida. La que se crió todo el mundo, todos los Veloz se criaron ahí. Pero, ¿cuánto pesa el apellido Veloz para una actriz como tú, tan visceral, tan alegre, tan divertida durante el día, que no se limita a la hora de expresar su cariño? Pero, ¿cuánto pesa eso para con el público? Bueno, déjame decirte que de peso no tiene nada, es bien ligerito. Porque de las cosas que más yo adoro y agradezco es pertenecer a la familia Veloz, es ser parte de mi familia, es algo que a mí me llena de un orgullo enorme por muchas razones. Vamos a hablar de la parte artística. Yo no hay un día que no entre a las redes, que no camine por la calle, que no hay una persona de cualquier edad o me deja un comentario hablando de mi familia, de mis abuelos, de mi tío, de mi primo, de mi mamá, o sea, de mis hermanas. Y es tan bonito sentirse querido y respetado y admirado desde la manera más sencilla y más auténtica, que de verdad llena de un regocijo. Mira esas fotos, esos fueron mis 2 años. Y mi familia para mí ha sido un eslabón importante, y creo que los troncos de mi familia, mis abuelos, siempre no nos obligaron y nos inculcaron. Era como un modo de vivir
y eso lo fuimos haciendo todos y lo fuimos repitiendo todos, desde el amor y desde el cariño y la comprensión y el respeto. ¿Crees que el ser veloz te ayudó mucho a hacer tantas cosas? Porque cuando uno se pone a mirar todo lo que tú has hecho en los medios de comunicación en Cuba, déjame decirte que tú estás en todo. Y si no estás en todo, estás en casi todo. Porque es una realidad. Cada vez que aquí entrevistamos a alguien, ponemos imágenes de alguna serie de televisión, vaya, si tú no has estado en calendario, que ha sido lo más reciente, vas a estar pronto porque... O sea, no te han llamado, porque yo creo que es lo único que te falta por hacer en la televisión cubana. No estuve en calendario, me hubiera gustado porque es una serie muy buena, en realización y en guión, me hubiera gustado, pero no tuve la oportunidad. Pero es impresionante cuánto... Yo empecé muy jovencito. Ya después que hice eso, ese de la frontera del deber, Consuelo Elba me llama para el casting de alguien, me habló de los naufragios. Yo todavía estudiaba en el pre. Y lo hice y ahí me llevo protagónico, hija de mi mamá. Entonces ya, y cuando salió eso, ya empezaron a llamar y a llamar a hacer trabajo y trabajo mi mamá y mi papá. Eso fue en su luna de miel. Cuando se casaron, yo no había nacido. Y entonces, yo tengo 38 años de carrera artística. Creo que son 38. Yo empecé en el 85. Entonces, imagínate, las matemáticas, saca cuenta. No te preocupes, ahorita alguien saca la cuenta aquí. Pero sí, o sea, esa foto a mí me encanta, ¿eh? De hecho, yo la puse aquí cuando... Con Raúl Rivero, el padre de mi hermano María Carles, eso fue en la bodeguita del medio. Y yo lo puse precisamente para hacerle un homenaje a él, porque realmente, pues, había que hacer ese homenaje indiscutiblemente a este hombre. Y aquí estamos dejando las fotos que están corriendo de toda la familia. Precisamente. ¿Qué me decías? El doctor Alvariño, mi papá. Tu papá, efectivamente, tu papá. ¿Alguna vez te pasó por la cabeza ser doctora? El muchacho, fue lo primero. O sea, yo quería ser como mi papá, cirujana como mi papá. Y yo me acuerdo cuando era pequeña, como, no sé si tendría 8, 10 años, algo así, fui a visitar a mi papá a una guardia que él tenía y llegó un niño con la cabeza partida y soltando sangre y ahí mismo yo me desmayé. Y ahí mismo se acabó mi carrera de medicina. En ese instante, con 10 años, se cerró mi carrera de medicina. No podía. ¿Y todavía te pasa? ¿Que ves sangre y te desmayas? Sí, a mí me vacuna y yo miro la cabeza. Yo soy de esas. Bueno, de eso somos todos, ¿viste? De eso somos todos. De eso somos todos. Fíjate que hace un momento, bueno, aquí estamos viendo a tu hija, a tu bella hija. María Fernanda, qué linda es tu hija, ¿eh? Y qué lindo canta Venga, también. Y canta tan bonito. Bueno, ¿y qué me cuentas de tu sobrino, Mi sobrino ahijado. Ese es mi sobrino ahijado, soy su tía madre. Esa es una bendición que nos llevó a la familia. Es una dulzura tremenda. Yo lo extraño, tengo muchas ganas de verlo. Lamentablemente he podido compartir muy poco con él físicamente porque todos los días nos vemos, hablamos. Pero ese contacto físico no lo hemos podido disfrutar como hemos querido, pero bueno. Y con sello veloz. Y con el sello veloz, totalmente. No. Los hijos míos se parecen a mi hermana y el de mi hermana se parece a mí. No, pero espérate, Dieguito, ¿qué me dices de Dieguito? Dieguito, eres tú cuando niña. O sea, de pequeña. ¿Viste la foto de esa pequeñita de los 2 años míos con mi mamá, Diego? Es exacto, el pelo, el corte de cara, cejas, forma de ojos. Oye, por cuando cierto, qué hizo, alegría me dio. Había una fotito mía parecida a esa. Cuando Diego era pequeñito, que tenía un añito o algo así, le decíamos, era una foto mía, de un añito, me decía, ¿quién es? Y él decía, ¡Diego! ¡Diego! Decía que él era el de la foto y la foto era yo. Oye, por cierto, qué alegría me dio ver una foto de Diego en la serie Entrevías de España, que está en Netflix y que trabaja Laura Ramos, que además es un personajazo el de Laura Ramos. Tremendo. Vaya, buenísimo, de las mejores cosas que he visto de ella. En su carrera magistral, de verdad. Tremendo personaje. Déjame decirte, yo creo que eso va a ser un antes y un después para ella en España, porque realmente es muy relevante esto. Pero me dio mucha alegría ver a Dieguito entre en las fotos de su hijo en la serie. ¡Qué bonito!
Laura me llama un día y me dice, Mache, nosotros nos decimos Mache, de Machaca, Mache. Tengo en la serie que voy a filmar, tengo un hijo, pero tengo que ambientar la casa con fotos de mi hijo pequeño. Claro, Laura vio nacer a mi hijo desde la panza, con los 10 años aquello en Colombia. Y entonces ella tenía tiene montones de fotos de nosotros, de Diego, y de Diego en todas sus etapas. Y entonces me dijo, me gustaría mucho usar a Diego, ¿puedo? Y le dije, adelante, claro que sí que puedes. Y entonces Diego se ha convertido en que cuando yo abro mis redes, todo el mundo me habla de Diego. Le digo, Diego, te has convertido en algo muy famoso. Porque, mira, me escriben, este no es Diego. Y mi amistad me dice, ya, Diego. Oye, Taimí, ven acá, porque mira, María Fernanda, vemos que canta. Diego haya hecho sus apariciones en la televisión cubana como actor. ¿Qué dice Diego? ¿Música o actuación? ¿Por dónde va? Mira, Diego es el tipo más feliciano que hay en el planeta. Él tiene muchos talentos, él tiene el talento para la música, es muy afinado, súper, él canta, pero con una afinación tremenda. Le gusta mucho la percusión, pero también le gusta actuar, pero todo eso a su aire, o sea, sin complicación, si esto es lo que yo me voy a dedicar, pero por ejemplo, le salió un vivir del cuento con Pánfilo, imagínate tú, eso era, y me dijo de una, sí, yo quiero. Le digo, ¿en serio? Sí, y para allá fui yo de madre acompañante, fíjate cómo todo cambia. Iba de mamá acompañando al artista. Y entonces grabó ese capítulo que sale ahora en los nuevos programas de Vivir del Cuento. A él le gusta, pero obviamente es pequeño, entonces eso habría que ver lo que la vida va poniendo y lo que va sucediendo con todo eso. Bueno, pero por lo menos, mira, ahí va, ahí va. ¿Qué puede ser que Así mismo. pase? Eso no lo sabe nadie. El mañana, ¿quién Sí. lo sabe? Y Nadie. si no, es como debe ser, que es una experiencia de vida maravillosa, así que de eso se trata. Y que queda para la historia y el recuerdo familiar también, que eso es lo importante. Pero fíjate, estamos hablando de Diego y María Fernanda, tus hijos con tu matrimonio con Bárbaro Marín. Pero quizás lo que poca gente no sabe es que antes de Bárbaro Marín, o no recuerda también, antes de Bárbaro Marín, tú estuviste casada. Sí, oye, mira tú lo que tú empiezas a sacar. Claro, yo te iba a decir, ya tuve un matrimonio anterior. ¿Con qué dama, Taimí? Digo era porque falleció, desgraciadamente tuvo una enfermedad y ya no está entre nosotros, pero él es Francisco Salgado, le decían Panchi, todo el mundo lo conoce de Panchi, era un primer bailarín principal de la compañía del Ballet Nacional de Cuba, un tremendísimo de los Salgados. Que el otro hermano, son dos hermanos, Landy y Panchi. Y yo sí, estuve 5 años casada con Panchi. Decías que el hermano se llama Landy. Orlando ¿Qué pasó? Salgado. Landy Orlando, es pasa. Sí. como le Es dicen a la el familia. diminutivo, de familiar. Pero cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó un día en La Habana, después de muchísimos años? Tú ibas caminando y te paró una persona y te dijo, Taimí, hace 20 años que no nos vemos. ¿No recuerdas Ay, Dios mío, que no él es te paró? verdad, No, no qué pasa nada, no pasa nada. Uno no pena. puede No, pero que recordarlo a todo. mí todo se me olvida. Debe ser mi memoria de actriz que tengo que acumular tanto que hay momentos que borro y. Ay, no me. Bueno, Pues, dame otra pista, dame otra pista. no, está bien, no pasa nada. Es que te habías encontrado con él después de 20 años con el hermano de tu primer esposo y nada, que se Ah, encontraron después de 20 años. es verdad, Concho, pero es que no me acordaba de eso. Claro, fue en los pagos de casa de la Kelin, me dio mucha alegría. Después de tanto tiempo, pues encontrarme con alguien donde yo compartí parte con esa familia, y Alinita, la hija de Panchi, que es una niña que yo vi crecer, que ya es una mujer que tiene hija, y me da mucho regocijo porque es una familia muy querida, y después de tantos años que la gente te recuerda y te quiera, ¿sabes? Y con haber convivido con ellos, pues momentos muy lindos. Y muy familiares, siempre llena de regocijo, encontrarse con gente que Taimín, uno pero quiere. ¿quién? A ver, Taimín, pero dime quién no te quiere a ti, porque tú irradias todo el tiempo una felicidad impresionante, o Mira, sea. si te lo cuentan, ni me lo digas. No me quiero enterar.
Déjame ir aquí a los mensajes que la gente te está escribiendo por Ay, todas dale. partes, a ver qué es lo que dice la gente. Ahorita cuando estábamos con el rollo de la internet, de que tú aparecieras, yo había saludado a Adela Suero que dice, hola, como siempre, excelente actriz y su hermana, no me pierdo la casa de Maca. Dice ella Sí. misma, bendiciones y éxitos. Dice también por acá Carlos Andrés, hola Abel, te saluda un fan tuyo que no me pierdo una entrevista tuya. Hoy por primera vez lo voy a ver en vivo. Gracias Carlos por estar ahí. Bueno, mira quién está aquí por acá, Carlos Barba, no, perdón, es el mismo Carlos Andrés, perdón, pero sí, Carlos está aquí, no te preocupes. Ya yo estoy viendo Carlos Barba donde no va. Es que mira, no quiero usarlo, hija, no quiero usarlo, pero ya tengo que usar ya. Bueno, digo, tampoco, porque así te vería perfecto. O sea, qué lindo estás. Aquí te veo un poco más borrosa, pero me veo mejor yo. Déjame ir por aquí, ¿qué más dice por aquí? Dice Jorge Torres, buenas tardes, como siempre, buen programa, lo estaremos esperando. También veo La Casa de Maca, martes y jueves, que ya Coralita está con ella. Gracias a Dios, bendiciones. Eres desde que te veía en Cuba. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, También Enisdey Tamargo dice saludos, un fuerte abrazo. También está Caridad Martínez, lo mejor de lo mejor. A ver, ¿quién más tengo por acá? Déjame ver porque ya la gente sigue, ya se sigue sumando. Dice Elaine Figueredo, saludos, un fuerte abrazo. Freddy Cabrera también se está reportando. María Magdalena Portal, saludos desde Cuba. Amarilis Salazar, saludos desde Cuba. Regina Agramonte, bienvenida a la reina de la alegría y la buena vibra. Danay García Falcón, este programa promete. Bendiciones para ambos. gracias. Guajira Guantanamera dice: Hola, saludos, bella actriz, besitos. Guajira Guantanamera, ese familiar, te saludan desde Guantánamo. Nada más te voy a decir eso. A ver, ¿quién más tengo por acá? Daisy Martín dice: Saludos, un abrazo. Karina Velázquez dice: Abel, saludos desde Cuba, se te quiere. Muchas gracias. También está por acá. Marelis Blanco Moirán, saludos y éxitos. Daniel Martínez dice saludos cordiales desde el municipio de El Salvador, Guantánamo, Cuba. Un abrazo fuerte. Oye, nos están viendo mucha gente en Guantánamo, ¿eh? Qué bonito, como están viendo gente en Cuba, que ya sabemos que es tan difícil la Sí. conexión y sobre todo cuando la tienes, pues gastar ese dinero en esto es muy reconfortante, la verdad. Fíjate que sí, que mucha gente nos ve de Cuba y por eso yo siempre agarro un momento para poderlo saludar. Por cierto, Taimi, en este programa que pretende recordar un poco tu carrera también y hablar un poco de esto, yo lo que decía hace un momento, que tú tienes tanto, has hecho tanto, y decías algo muy interesante ahorita, la memoria de un actor borra y sigue, pero por la experiencia que hemos tenido de trabajo con las polacas precisamente, a mí me impresiona muchísimo cómo tanto Coralita Veloz como tú tienen la maestría de absorber un texto tan complejo como fue, por ejemplo, las polacas, que fueron 20 minutos ustedes todo el tiempo hablando. ¿Cómo ustedes agarran eso? ¿Cómo es el trabajo de Taimi Albariño a la hora de enfrentarse a un personaje y poder agarrar toda esa cantidad de texto, tenerlo en la cabeza? Y además proyectar todos los movimientos que lleva un personaje completamente diferente a la Taimi Albariño persona. ¿Cómo es Bueno, a ver, ese trabajo tuyo? hay varias cosas ahí porque hay varios momentos y varios procesos. Lo primero, cuando me cae un guión, lo primero que hago, bueno, es leerlo, la primera lectura, sabes si te gusta o no te gusta, qué sé yo, pero ahí, no, ahí todavía no hay mucho o no hay nada. Ya cuando empecé a trabajar el personaje, yo empecé a hacer un trabajo minucioso del personaje. Yo, por ejemplo, a todos mis personajes, yo le hago una biografía que empieza desde la infancia, desde niña. Quién estudió, cómo es su mamá, su papá, ¿verdad? Cómo eran las relaciones, cosas que no se van a ver nunca en el resultado, pero que forman la vida de ese personaje, porque todos tuvimos una niñez, una adolescencia, una y dos personajes también. Los personajes no vienen de la nada. Entonces, por ahí uno puede también encontrarle justificaciones, encontrarle matices y cosas a vivencias anteriores de por qué reacciona, porque está escrito de esta manera y tiene que reaccionar de esta manera, por qué, y justificaciones del pasado donde enriquecen al personaje. Ya después te lo empiezas a ver en la manera, es importante la manera, lo visual,
cómo va a llevar el pelo, cómo va a estar peinada, cómo se va a comportar gestualmente, cómo va a caminar, qué vestuario tiene ese, lleva ese personaje. Porque no es el que te gusta a ti, es el que llevaría ese personaje. O sea, todo eso da un compendio de actitud, de millones de cosas. Para que después venga. Bueno, pues el trabajo de mesa con el director, los actores, para mí es fundamental el trabajo de mesa, porque creo que hay que llegar al rodaje, a una grabación. El director y todas las partes implicadas, dígase el diseñador de luces, el director de fotografía, los profesionales, el equipo técnico y todo. ¿Qué queremos llevar? ¿Qué queremos lograr? Para que todo se tenga un engranaje y una lógica y todos estemos haciendo lo mismo con el mismo proyecto, ¿no? Que cada cual vaya por caminos distintos. Aparte del actor, sabes que tú sabes muy bien que hay que hacer los planes y desglosarlos. A veces se graba por locación, a veces por el set, en fin. Y todo eso requiere de un... No siempre es lineal, no se graba siempre la escena que viene después, se graba después de esa. Sino uno tiene que tener esa memoria de qué yo estaba haciendo cuando entré a esta habitación, que ya lo hice afuera, y lo grabé hace 2 meses, o pues lo filmé hace 15 días. O sea, la todo famosa eso es continuidad. Muy bonito. Muy bonito porque son muchas cosas, no es solo pararte y decir el texto. Y nada, el texto también es entrenamiento, tú vas aprendiéndotelo y tú empiezas a ver las escenas que tienes al otro día, lo que tienes que filmar, y eso son horas de estudio que no se ven, no, y que no son las horas de filmación, sino son las horas que ellos están en la casa estudiando y aprendiéndote eso. Te pregunto porque yo tengo entendido que mientras tú estabas grabando Las Aventuras Hermanos, te llevaban en avión a filmar la película Vals de La Habana Vieja. O sea, estabas haciendo dos proyectos a la vez. Quiere decir, dos personajes completamente diferentes, textos completamente diferentes, matices diversos. ¿Cómo puedes tú o un actor tener esa facilidad de romper con uno en un momento determinado para poder seguir con el otro y regresarte al anterior y volver? ¿Eso cómo se hace? Bueno, eso es bastante de oficio, ¿no? Y a la vez que tú estás en este proyecto, pues ya el otro se queda en el otro lugar. Y uno se adapta a... Uno está trabajando lo que va a venir en este instante, ¿no? El otro... A mí realmente, ahora, si me dieras a escoger, ya yo prefiero hacer una cosa sola y después la otra. Claro, las cosas de producción no son tan así y dependen de muchos poquitos. Y entonces a veces coinciden. Y si coinciden, tú no vas a desechar algo que te gustaría y que es bueno y que la producción ha tenido la amabilidad de ponerse de acuerdo y congeniar con los tiempos para que uno pueda estar en una y en la otra. Eso también es importante. Pero se puede, claro. Se puede. Bueno, si usted lo dice, pues mira que sí se puede entonces. Porque la verdad que sí, la verdad que... Yo que he tenido la oportunidad de trabajar contigo de cerca, demuestras que sí, o sea, es impresionante, la verdad, cuando trabajaba contigo. Pero fíjate, tú eres de las actrices que entró a la televisión por esas cosas fabulosas de la vida, de tener una familia con una gran trayectoria en la televisión. Pero a veces esa trayectoria no siempre da la oportunidad de poder estudiar en la ENA o en el ISA. En tu caso, ¿sí pasaste por la escuela o tú seguiste hacia adelante haciendo y haciendo y haciendo? No. Cuando yo estaba estudiando la ENA, en la ENA, que es la secundaria, no existía para actuación. Estaba cerrada. Esa cátedra estaba cerrada durante muchos años, no sé cuántos, pero yo sí sé que cuando yo estaba en la secundaria no había actuación en la ENA. Se abrió después. Cuando yo hice esto, de estas dos cosas que estaba haciendo, yo quería, mentira, lo deporto, porque lo otro vino después de mi primer no frustrante, que yo me quise preparar para la escuela, para las pruebas de Lisa. De hecho, me preparé, Ángel Toraño, el actor, me preparó y todo ese rollo, y fui a Lisa, me presenté, hice varias pruebas, fui pasando como, ¿puedes venir mañana? Había probado un día. Puedes venir pasado. Y el último día me sacaron el listado y yo no estaba en el listado. O sea, no me aceptaron en el ISA. Y para mí fue frustrante porque yo tenía una ilusión enorme para estar en una escuela de arte. O sea, entrar en una escuela de arte para mí era... Y siempre lo digo, me hubiera encantado haber tenido la experiencia de la escuela de arte. No fue así, porque los caminos no siempre son como uno quiere, sino es lo que te toca vivir
Y entonces me viene este casting que te conté, que me dieron el protagónico, la hija de mi mamá, que cuando sale, me empiezan a llamar para otras cosas. Una cosa llegó a la otra. Como yo tenía acabado el pre, me había puesto a estudiar geografía. ¿Anda? En el pedagógico, porque luego de una carrera, cuando aquello, o sea, una carrera, no duré 15 días, o sea, yo no quería geografía, yo estaba llorando. Yo tenía que irme para pedagógico, estudiar geografía, yo quería ser actriz, o sea, nada de nada que ver. Entonces me dijeron, mi familia me dijo, oye, deja esa carrera que tú ni vas a estar dando clases en una secundaria ni nada de eso. Porque no me interesaba, o sea, me parece muy bien a todos los que tienen ese talento, pero yo no lo tengo. Y entonces empiezan a llamarme, claro, como yo me permitían trabajar, pero cobraba como extra. Entonces yo firmaba en el papel, yo hacía protagónicos, y en la planilla donde los extras firmaban para cobrar sus 6.75, 6 pesos con 75 centavos, yo firmaba y mensualmente yo cobraba mi dinerito cobrando como extra. Así pasé a figurante, que cobraba 11 y pico. Y de ahí hasta que me dieron, bueno, a ver, por toda tu carrera, eres primer nivel. Entonces, una cosa sea muy loca, porque el arte no se puede medir, ni mucho menos. Pero, claro. Pero así fui escalando. Y sobre todo la escuela que tuve, fueron mis propios compañeros. Yo era una muchachita, entonces yo me quedaba a ver las escenas de los grandes actores, cómo hacían, toda esa técnica de la luz, que si te da sombra, que si es una coreografía, tienes que caminar hasta allá, pero no te puedes mover un poquito porque ya te vas de cuadro, ¿sabes? Todo está medido prácticamente, entonces todas esas cosas, es un oficio que me fue enseñando el ver, el preguntar, fui a ver mucho teatro, leí mucho libro de actuación, y todo me lo comía así, me lo bebía, y cada vez quería superarme más. Me veía y decía, no, pero esto no me gusta como lo hice. Entonces, cada vez era como un reto conmigo misma. Y aprendiendo. No, es que cuando uno se pone a pensar, uno dice, bueno, Manuel Porto, piensa en Reinaldo Miravalles, que también tuviste la oportunidad de estar con él. O sea, mi madre, fueron mis padres en el segundo trabajo. Es verdad, o sea, tu mamá, tu tío, Ramoncito Veloz, o sea, que también tienes de dónde agarrar para poder seguir adelante. Tu prima Daidí, que también hizo sus cosas y que también para mí es una muy buena actriz. Yo extraño mucho a mi prima como actriz porque Daidí tiene una fuerza y una verdad tan grande cuando actúa, bueno, en la vida también, pero como actriz es inmensa, inmensa. Daidí se empezó desde jovencita. Y hacía clásicos y ustedes dos tienen una manera de hablar muy particular. Tienen un acento muy, muy bonito, las dos. O sea, de verdad que tienen unas voces mágicas que para radionovelas son espectaculares. La verdad que sí. Hice una radionovela con nuestra querida Isabel Santos. Las dos hicimos, ¿sí? Hacemos de amigas. Anda, yo creo que fue la única radionovela que hizo Isabel Santos, ¿no? Creo que hizo una sola. Nosotras dos estábamos juntas en esa radionovela, hacíamos de amiguita. Cuéntame, oye, ¿existirá esa grabación? ¿Dónde fue eso? ¿En Radio Progreso o Radio Arte? Radio Arte. Yo me acuerdo que había sido una testigo de Jehová, una que se llamaba Carmen, mi personaje. El de ella no me acuerdo, pero era amiga mía y andábamos juntas. Y todos los días íbamos a hacer la novela en Radio Arte. ¡Qué experiencia! Es que sí. Era donde en ese momento, ¿seguía estando en el mismo lugar? O sea, en el segundo piso ahí del ICRT, de la televisión. Ahí mismo. ¿En los mismos estudios entonces? Ahí, cuando tú entras, que te quedaba a la izquierda. Cuando tú subes la escalerita, que te queda a la izquierda. Está el estudio 10 para acá, que te quedaba a la izquierda acá. Yo grabé ahí muchas cosas de Radio Arte también, en ese estudio. Sí, en ese estudio también. Qué bonito, qué bonito. Oye, sería bueno investigar si todavía existe esa radionovela por ahí grabada en alguna cinta, en algún lugar, porque te digo algo. Eso lo es mágico. ¡Wow! ¡Buenísimo! O sea, tener la experiencia de haber podido trabajar con Verbisky y haciendo una radionovela, para mí fue... O sea, Pablo Verbisky, ¿verdad? Pablo Verbisky. Pero además es muy curioso porque entonces sería la única radionovela de Taimí Albariño y de Isabel Santos. Imagínate que tener esa grabación. Hay que preguntar con la gente buena de Radio Arte.
Porque yo sí sé que Radio Progreso sí guarda muchas cosas, pero Radio Arte no tengo la menor idea. Me imagino que también, porque en las radios de provincia en Cuba, pues se transmiten muchos de esos programas, pero sí, yo creo que sí. Déjame ver qué. Yo creo que todas esas cosas deberían guardarse porque son historias de la cultura de este país, que además, bueno, de Cuba. Pues, ¿se llama Adriana, la novela? Adrián, la novela, me está diciendo Carlos, que se llama Adrián, la novela. No, ay, espera, no, que se dejó de ver. Tú, yo te veo, ¿Qué dice Carlos? Sí. Porque a lo mejor... Me están ayudando, ay, no. Tú tranquila. Se fue porque están tratando de volver a conectar el teléfono a la corriente. Se los dije. Pero me decía Carlos acá que Adriano se llama esa radionovela en la que trabajaron Taimí Alvariño y bueno, también la excelentísima actriz Isabel Santos. Adrián, mi memoria, Taimí Alvariño tiene muy buena memoria, pero yo no. Bueno, Adrián se llama esa radionovela. Vamos a hablar con Ketty Rodríguez, nuestra amiga Ketty Rodríguez, que está en España, para ver si ella investiga con nuestros amigos de Radio Arte. Ella también es actriz de radio y a lo mejor, mira, que nos puede conseguir a lo mejor ese fragmento de esa radionovela, de saber por lo menos que existe todavía. Ya está de regreso Taimí por aquí. A ver, ya, ahí está. Tengo problemas técnicos. Estoy un poquito jorobadita, sí, pero déjame tranquilita porque todo cuando aquí se vuelve una locura. Entonces, óyeme, estábamos hablando. No, te ves bien, tú estás bella. Usted, como se vea, se va a ver bien siempre. Gracias. Óyeme, Adrián se llama la novela, la radionovela. No, oye, es que tu asistente es muy tremendo. No. La enciclopedia que hay aquí es muy grande, déjame decirte. Me ha asombrado, de verdad, siempre me ha dejado asombrada. Se acuerda más de cosas de uno que uno mismo. No, hasta de textos que he dicho yo en la ficción y en la realidad. De pronto me saca cosas que yo he dicho en el 2011. Tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo logras? Óyeme, por cierto, que todo el mundo recuerda, ahorita estábamos hablando de la serie Hermano que tú estabas grabando, o sea, la serie Hermanos que tú estabas grabando junto con Vals de la Habana Vieja, y todo el mundo recuerda esa serie por aquella famosa frase que decía Lorencito, que Héctor Echemendía decía, pero después hubo otra frase que también se hizo muy popular en Cuba, que fue cuando tú dijiste con tu personaje, Lorencito Iznaga, por cobarde y por traidor. Y lo apunto. Yo soy una mujer. Cuéntame de esa experiencia con la gente. Tío, lo que no le dio. Lorenzo Iznaga, por cobarde y por traidor. ¡Pum! ¿Cómo fue estar en esa serie, en esas aventuras, Hermanos, que además... lo que había ahí era la crema innata de la televisión y del cine, estaban ahí metidos con unas actuaciones impresionantes que cada vez que se vuelven a poner y se vuelve a poner, la gente lo ve con mucho placer. Sí. Mira, Eduardo Macías, para mí, siempre significó alguien muy importante en mi vida desde que yo soy chiquitica, porque, vaya, viste, se cayó. Fíjate si es verdad. Está presente, yo lo conozco desde que era chiquitica, entonces una relación muy linda que siempre tuvimos, y él me propone hacer Hermanos, que era un súper protagónico, que requería irse a vivir a Camagüey. Yo tendría 16 años, 17 años, y estuve viviendo allá en Camagüey haciendo ese personaje, pero había una hermandad, una cosa tan, tan bonita, porque además, bueno, estaba Rini, Anabel, Reina Cueto, y Renato Miravalle, Omar Valdés, Rini Cruz, Rolando Brito, todos eran una maravilla, y la pasábamos genial. Ahí se incorporaron actores de Camagüey, de Santiago Gainza, Dagoberto, mucha gente, Manrique, y fue tan bonita la experiencia. Ay, no, pero es que, ¿ves que tengo problemas técnicos?
Me hace falta que me prestes a tu asistente. Con tu asistente. La ¿Dónde están las mamitas, por favor? Hay una con el teléfono, se me ha caído tres veces hablando. Ay, por Dios, espérate, pero no se puede meter la mano aquí, porque si no, mamita me manda a callar. Porque no quiere que, no quiere que nadie entere. No me toques la pantalla. Tenía la presión que me ha hecho para acá. Extensión, es mi madre, caballero. Caballero, es que es lo mío, que me cojo mío, no tiene nombre. ¡Ay! El teléfono se va a operar que era otra vez más, pero no se preocupen, queridos míos, porque esta es la parte divertida del asunto. Déjalo así, mamita, que se va a volver a caer, no pasa nada. Todo lo que se cae se recoge. Todo lo que cae se levanta. Como eso. Bueno, trabajar con Macías fue una maravilla, porque además, después de la aceptación que tuvo, fue una aventura muy novedosa, pero lo que dices, se ha estado poniendo, se ha estado repitiendo y la gente lo sigue viendo con tremendo gusto porque tenía muy buena realización y rompió con todas las estructuras de las aventuras. Y fue muy, muy rico poder estar en algo tan maravilloso que todavía perdura en el tiempo como algo muy bueno. Efectivamente. Deja, mira, aquí a más mensajes, por favor. Si quieres, puedes aprovechar y ir arreglando el teléfono mientras yo voy leyendo. Leyéndolo. Lo toco peor, más bien voy a saciar mi sed. Ah, bueno, por favor, por favor. Mira, por aquí está Daniel Martínez. Ah, ya Daniel lo habíamos leído. Está también por acá Belén Pérez. Saludos, un fuerte abrazo. Sonia Morales dice, como cada sábado, lindo programa. Bendiciones a todos desde Naples, Florida. También está Regina Gramonte. Hola, ¿qué tal, Abel? Saludos desde Perú. Ahí nos están viendo ahora mismo. Libán Cáceres dice, saludos desde Texas, San Antonio. Soy cubano y me alegra mucho verlo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar ahí y muchas espero gracias. Que estén disfrutando de un buen rato. Ajá. También tengo por acá a Paula Marina Ramos Alonso. Hola, aquí estoy como todos los sábados y hoy con esa bella actriz tan famosa en nuestro país y en Colombia. Bendiciones para los dos desde gracias. El Vedado. Gracias. También está Ana Rosa Rivero. Hola, saludos desde La Habana, Cuba. También está Madeleine Villarejo. Dice, hola, saludos desde Cuba. Joaquín Quintero Valdés, buenas tardes. Como me gusta la invitada de hoy, me encanta. Taimí es única, tremenda actriz. Joaquín Quintero Valdés, realizador de radio. Qué bien, gracias. Y besitos para ti, Joaquín. Vamos, que tenemos muchos amigos en común, ¿eh? La verdad. Lo que toca, cariño. Dianelis Tamayo también dice saludos desde Cuba. También está por acá María Mendoza, saludos y un fuerte abrazo, mi niño, gracias. También está Katica, saludos a todos desde Montreal, excelente actriz y viene de una familia maravillosa. Adela Suero desde Costa Rica, una cubana de 72 años, no me pierdo su programa, excelente actriz, conozco todas sus generaciones. Anda, linda, gracias, saludos. También está por acá Cecilia Corrales, dice saludos, un fuerte abrazo. También Eugenia Julia, hola Abel, bienvenido a casa, muchas gracias. También está Rosa Virellas, dice hola, qué alegría disfrutar de ese magnífico programa con esa talentosa y bella actriz. Bendiciones desde Lanzarote, Islas Canarias. Oye, hay que ir a Islas Canarias, hay que ir hasta allá. Hay que tener que hacer un paseo. La verdad, sí, fíjate que sí. Por lo pronto nos comemos unos taquitos, ¿eh? Por lo pronto con unos chilaquiles, mi amor. Bueno, que no puede faltar, ¿no? ¿Sí te gusta el chile o no? Me gusta, pero yo voy tanteando, porque no soy de la que le gusta que le corran los lágrimas complicando. Pero me gusta el picor, me encanta. No, se me hace la boca agua. Como mangostita, en las polacas se me hace la boca agua. Por cierto, atención, porque fíjese que hoy vamos a revelar aquí en el programa imágenes nunca vistas de las polacas. Detrás de cámara, para que ustedes vean cómo fue todo el proceso, cómo fue que se filmó las polacas. Vamos a tener esa exclusiva aquí que nuestro productor y el director de las polacas, Carlos Barba, pues nos cedió para poderla poner aquí. Así que atención, no se pierdan este programa
porque vamos a tener esas imágenes en exclusiva. Pero por lo pronto déjame ir a una serie, a una telenovela que a ti te marcó muchísimo. Déjame poner este fragmento. Vamos a verlo. Todo, Miss Ray. Recibí una carta de mi tía en Nueva York. Está muy enferma. Listen, Miss Ray. Buenas noches. Hacer época. Qué bonito, sobre todo por esta telenovela Magdalena, que fue también todo un boom en Cuba, ¿no? Sí, sí, un boom, y sobre todo fue muy bonito porque Silvano Suárez, otro grande de la televisión, lo dirigió, y aquello fue como, era como una gran fiesta, porque nosotros íbamos al rodaje, yo me acuerdo, con tremenda alegría, José Antonio Rodríguez, Susana Pérez, Ileana Wilson, Marieta Sánchez, Jorgito Martínez, Orlando Casiña, Ana Rosa Suárez, o sea, aquello era Aramis Delgado, aquello era un todo estrella, pero además nos divertíamos porque nos reuníamos, llevábamos comidita y nos poníamos a... eso grabó en el foro del ICAI con un calor de 40 grados que nos derretíamos. Pero hablando ahora de eso que dijiste de la época, que ya no se hace nada de época en Cuba, yo tuve la gran suerte de poder trabajar época, pero además de hacer la novela en época, hacer cuentos para televisión, teatro para televisión, cuidando la época de una manera impecable, tener la posibilidad de actuar personajes de época, que es otra cosa totalmente distinta. Fue una suerte, la verdad, poder haber estado en la época, digamos, una de las épocas de oro de la televisión cubana. Que por cierto, Magdalena se las traía, tampoco que era buena pieza ella, ¿eh? Magdalena, o sea, Eva, me encantaba el personaje, porque además súper adelantado su época, metía al tipo en el cuarto para ajustarle cuentas y además dejar su moral limpia, o sea, súper bien. Ella era una mujeraza tremenda. Porque, bueno, siempre se piensa que las damitas jóvenes son las que tranquilitas, que leen poesía de Lord Byron, o agarran, pero vamos, también hay que tener en cuenta que agarran escopeta, que luchan, y que son mucho más allá que eso, ¿no? A mí todas mis damitas jóvenes siempre tenían su pimientica. Por suerte, porque ninguna fue una damita joven explosa. Una cogía un rifle, pegaba un tiro, la otra... se escapaba de mano, o sea, hacían cosas que nada que ver con la época, y es lo rico de esos personajes. Pero ahora bien, a ti te tocó, y esto quiero hacer una pausa aquí, porque a ti te tocó el remake de una de las telenovelas más exitosas que tuvo Cuba, y no cabe dudas que hoy se sigue recordando, que es Rosas a Créditos. Uh-huh. A ti te tocó hacer eso, sobre todo una novela que cuando salió al aire, cuando lo protagonizó Susana Pérez con Fidel Pérez Michel, fue una cosa impresionante.
y a ti te tocó hacer el remake de esto. Vamos a ver un fragmento y hablamos de eso, ¿te parece? Dale, dale. Adiós, Martín. Adiós. Adiós, Martín. Y nada más. Eso es lo que cree la gente cuando me llama de ese modo. Martín perdida en el bosque. Antes no. Pero ahora hay malicia donde no la hubo. Como la hay también en lo que estás pensando de mí. Quisiera que fuera como eres tú. Y no lo conseguirás. Para allá. No, bueno, ya. Si ya está muerta. Oh. Mira, dame acá. ¡Ay! Son capaces de destriparla toda. Se la comerán los gatos. Si es que tienen hambre. Hola. ¿Ayer pasaste tan deprisa? ¿Ni siquiera te bajaste de la bicicleta? Te vi demasiado tarde, pero te dije adiós con la mano, así. Ya lo sé. Siempre dices adiós así. Así precisamente. Años enteros. Es verdad. Viéndote a lo lejos, al pasar, no me había fijado en tus ojos. Digo, en el color de tus ojos. Tu pelo. Tu piel. Bueno, cuéntanos un poco de esto. ¿Tú viste la novela, la primera? Esa que yo hacía referencia hace un rato. Yo era muy chiquita. O sea, no puedo recordar. Sí me acuerdo, por supuesto, de las ratas y aquel amor y qué sé yo, pero no recuerdo nada. A mí me pasa lo mismo. O sea, yo lo que recuerdo es esa escena de las ratas que es muy, muy impactante. Precisamente esto de la bicicleta, el bosque. Ajá, y ya dejé, después no recordaba. A mí eso me llega, me llama Abel Ponce, que fue el mismo que la dirigió la primera vez. Y me dice que quiere hacerlo con Tony Cortés y yo. Qué sé yo, para mí fue, me encantaba, porque el personaje, o sea, esta es la presentación del personaje, pero el personaje coge un vuelo enorme, ya cuando se vuelve adulta, que se casa con este hombre, tiene tantos matices y tan rico para actuarlo, que yo me entregué a eso así me encantó. Yo siento que ese personaje hizo un antes y un después en mi carrera. A partir de ahí, por las vivencias que tuve con Martín, por la manera en que yo llevé ese personaje, por toda la experiencia de haber encarnado a ese personaje, yo siento que algo en mí cambió como actriz. Salieron y aflaron cosas ahí con otra madurez, ¿no? Ya con madurez. Y fue muy bonito también porque Susana Pérez y yo tenemos una amistad muy linda. Nosotras nos decimos mi Emma, y que me dieran eso. Yo recuerdo que Susana, cuando aquello estaba en Ecuador, y ella regresa a La Habana, y cuando regresa, creo que puede haber uno o dos capítulos, no recuerdo muy bien, y me llamó y me dijo, qué bonito te ha quedado este personaje, es otra cosa, nada que ver con lo anterior, qué sé yo, era tu personaje y te ha quedado muy bonito. Para mí eso fue lo mejor que me pudo suceder con Martín, que fuera la propia Susana quien me elogiara, ¿no? Para mí fue lo más importante de todo. Pero, por ejemplo, ¿sentiste tú peso al saber que ibas a hacer un remake de una historia conocida, que la gente la recordaba con muchísimo cariño? ¿Te daba miedo a ti como actriz asumir este nuevo reto? Miedo, no fue miedo, pero yo dije, mira, yo, como no tengo recuerdos, no tengo referencias de aquella Martín, yo voy a ser mi Martín. Y yo voy a ser este personaje sin tener una referencia. Sí recuerdo que gustó mucho, que a mí, pues da como, ¿cómo lo aceptarán? También yo tenía una edad, de pronto, tú sabes, uno cuando es más joven dice, no piensa las cosas, no se detiene mucho a pensar las cosas, ¿no? Y yo sí sé que yo me entregué a ese personaje, le di todo, lo disfruté muchísimo. Y dije, bueno, aquí como único yo puedo hacer que recuerden mi Martín es haciendo la mía. Y entonces eso fue lo que hice.
No, además, tenías también a Diana Rosa Suárez ahí, que es una maravilla de persona. Valorable. Diana es una amiga, Diana es de una de las amigas que más yo quiero, porque Diana es una mujer maravillosa, maravillosa en la vida y en la actuación también. Así mismo es. Por cierto, en estas escenas de las ratas, ¿cómo lo hicieron? O sea, eran ratas de verdad, obviamente, pero ¿cómo era ese trabajo? Porque cuando te lanzan las ratas, bueno, me imagino que sea de atrezo esa, ¿no? Eran gigantes. Esa sí, chocó conmigo y todo, esa chocó conmigo. La escena final, que es cuando ella, la escena emblemática, que a ella se la, los ratones le caminan, qué sé yo, había que filmarla. Yo dije, mire, esto es tremendo, pero que quede una sola toma, porque lo que no puedo estar con el ratón, los ratones arriba de mí, 14 horas, vamos a hacerla. Los ratones lo pintaban, o sea, lo pintan con un pulpito para que eran ratas blancas, pero como elefantes, enormes. Y como quiera que sea, blanca, rosada, fucsia, en naranja, eran ratas. Entonces, qué horror. Yo me acosté en la cama y yo digo, voy a cerrar los ojos. Cuando yo cierro los ojos, me las ponen y filman al momento. Y así fue. Yo acostada, me las ponen. Mira, niño, empezó una por aquí y decía, va a llegar. Yo no puedo cortar. Empezó a caminar. Le sentía los bigoticos. Yo lo sentía que rozaban. Y la respiración. Yo decía, si llega a la boca, ahí sí voy a cortar. Hasta la boca no llego. Y dijeron, dieron el corte. Pero dieron el corte. Y yo, como dieron el corte, y lo que yo quería salir de todo eso, no me acordé que tenía que seguir con los ojos cerrados y que me las quitaran. Porque recuerda aquello de ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, pues así un poco fue. A mí se me olvidó abrir los ojos. Estaba llena de ratas. Y formé un griterío que tuve que cerrar los ojos y decir, quítenla, quítenla, con los ojos cerrados. Porque tenía como 20 ratas encima de mí, o sea, no eran 3 ratas. Y que no estaban, y olvídate que estén amaestradas o no, da igual, pero lo que te da igual. Pero, ¿puede ser esta una de las escenas más complicadas que tú has tenido como actriz o tienes otra? No, esa fue complicada, pero tampoco, uy, qué complicada, porque era cuestión de cerrar los ojos y aguantar. Es que, ¿tú sabes esto de la actuación? Que siempre tienes retos que te hacen violentarte y hacer cosas que Taimino haría, entonces eso me da un morbo y me gusta tanto. ¿Qué tiene que hacer esto? ¡Oh! Yo no lo, y me da terror y yo no lo haría y que, pues me gusta tener que hacer esto, ¿sabes? Son cosas que como Taimino las haría, me llena mucho de curiosidad y de tener esa experiencia, aún siendo cosas que me violenten, ¿no? Pero me gusta tener te aprovechas de los personajes para romper esas barreras que tú como persona no lo harías. Eso me parece muy interesante. Qué bueno. Fíjate que sí que tienes esa. Por cierto, te vimos recientemente en Netflix en una serie donde haces de reina. La reina de España. Cuéntame de eso. Eso llegó así. O sea, es la cosa que decía, no puede ser que me dé la reina de España, o sea, con tantas españolas. Pero salió, esas cosas, cuando están las cosas para ti, olvídate. Y cuando no te las quitan, no están. Pero eso fue, me llaman de Colombia, que van a hacer esa serie que gustó muchísimo con Netflix. Y yo dije, bueno, sí, pero yo no creo que yo lo pueda hacer. Esa es María Magdalena. Sí, esta sí, aquí vamos a ver un collage de cosas que tú has hecho en Colombia. Esa fue otra serie que yo hice que me encantó, que era de María Magdalena, que yo hago la mamá de Lázaro. Me encantó esa serie también con Netflix, que fue maravillosa. Me encantó. Bueno, nada, lo rico de la actuación, que poder hacer la reina de España, poder hacer este personaje en María Magdalena, que cuenta la historia de Jesús y todo eso. Y fue maravilloso porque cómo recrean la época también. A mí me gusta mucho también trabajar, hacer personajes de época. Entrar como en otro momento. No, y además, como tienes que cambiar tus ojos resaltan muchísimo más. Es una cosa que, por ejemplo, en ese personaje que yo hacía referencia para introducir esto, de que haces de la reina de España, o sea, la manera en que te fotografiaron, la manera en que
tú proyectabas tus ojos, era algo que también llamaba muchísimo la atención. O sea, es decir, que estos 10 años que tú pasaste en Colombia seguidos, dígase, porque sigues trabajando en Colombia, realmente tuviste la oportunidad de hacer muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Este que estamos viendo ahí fue Sin Senos, Si Hay Paraíso o No Hay Paraíso, no recuerdo ahora, que fue con Magida Isa, que hacía la directora de la cárcel. Una serie con mucho rating. A mí me encantó hacer ese personaje de una directora de una cárcel de mujeres. O sea, súper. Esta es otra, alias JJ. Esta la vimos, ¿eh? Esta la vimos, que tú eres como la jefa del cártel, ¿no? Un enlace del narcotráfico que vive en Miami. Esta es la reina de España. Miren esa imagen. Esa imagen, además, cuando la estás viendo en la serie, la manera en que te fotografiaron, que siempre era para que te vieras despampanante y además que te vieras reina, fue algo, a mí realmente nos encantó, verte ahí. Sí, es que las producciones también en Colombia son maravillosas. Hay un equipo súper. A mí me encanta trabajar con ellos. Trabajar en Colombia es maravilloso. Tengo muy buenos amigos, buenos directores y el equipo en general, todos son muy profesionales. Actores, directores. Hay muchas cosas tuyas en Netflix. Esta fue la primera serie por la que yo fui a Colombia. Fue esa, que estuvo 13 meses. Estuvimos 13 meses grabando. Yo fui por 3 meses. Y gustó, Leandro, que estuvimos 13 meses grabando. Oye Bonita, con Diana Hoyos y Carol Márquez. O sea, yo tengo grandes amigos que son hoy por hoy de mis grandes afectos en Colombia. Diana, Carol Márquez, o sea, tengo muchos amigos. Patricia Hércules, Eduardo Muñoz. A Patricia Hércules la tuvimos aquí en Abel en Cualquier Parte, que además la conocimos en Cuba por Aguas Mansas. ¿Te acuerdas aquella novela? Que también paralizó el país. Esta es la directora de la cárcel, la de Sin Senos Si Hay Paraíso. Óyeme, Taimí, que tuviste la oportunidad de hacer muchas cosas diversas. O sea, esto fue en déjame ver. La monja, la de la cantante, ya se me olvidó. La Ronca de Oro. Ya te oí, asistente. Que siempre tiene que. Pero fíjate, muchas de estas cosas tuyas se pueden ver en Netflix. Claro, hay que ver si Latinoamérica, Estados Unidos, España, porque varía muchísimo por región. Pero nosotros que hemos tenido la oportunidad aquí en Estados Unidos de ver muchas de esas cosas tuyas, siempre nos da mucho placer realmente ver una actriz cubana que triunfe y que haga cosas en otras partes, porque sabemos lo difícil que puede ser insertarse. En el caso tuyo, hay que hacer una anécdota, ¿eh? Porque tú decías, yo recuerdo que estábamos en México, y llaman por teléfono localizando a Taimí Alvariño, que al otro día tenía que estar en Colombia. Qué fuerte eso, ¿no? Qué fuerte. Fue como si me fueran, me rastrearon y me sacaron. Yo estaba en casa de Kelvin Ochoa, que estaba haciendo. Vamos a contar una cosa a la gente. Para que tenga una cosa, estábamos en México. Llama una persona de Colombia a la casa preguntando cómo localizar a Taimí Alvariño, porque Taimí Alvariño tenía que estar ese fin de semana en Colombia. Para rodar el lunes, que ya sabemos los cubanos lo difícil que es salir de Cuba de un día para otro. O sea, es la realidad. Pero se logró y pudiste estar. Se logró. Yo pensaba que no. Y sí, sí fue. Fue ese hoyo bonita, que es cuando fui por 3 meses, y aquello se fue alargando porque se puso al aire y gustó. Era con la música de Diomedes Díaz, vallenatero. Yo soy fanática de Diomedes Díaz. O sea, era como que me caía del cielo. Y fue muy bonito, fue una experiencia enorme, porque siempre salir de tu zona de confort, o sea, Cuba para mí es mi zona de confort, porque por muy complicado que sea un personaje, pues yo estoy en mi casa, con mi público, con un público garantizado que me va a ver, y mi estudio, que lo voy a hacer siempre, porque yo soy muy estudiosa con mis personajes, y mi trabajo siempre me entrego más del 100, pero tú sabes que cuando vaya a salir,
Va a haber aceptación, tu público te va a seguir, pero irte ya a otro lugar, donde tú no conoces a nadie, donde nadie conoce tu carrera, de todo lo que, de dónde vienes, todo lo que has hecho, el público tampoco te conoce. Entonces es una gran prueba, un gran reto, es salirte de tu zona de confort y decir, esto es empezar de cero, y está muy bien. Está muy bien porque hay cosas que tenías tú como muy acomodadas y aquí te desperezas y tienes que despertar, tienes que luchar y es más complicado porque tienes que demostrar. Claro, en esa época tú coincidiste con varios actores cubanos en Colombia, Jacqueline Arenal, también estaba por ahí Laura Ramos, Abelito Rodríguez, que en paz descanse. O sea, había mucha gente alrededor. ¿Te fue muy difícil acostumbrarte a eso que tú estás mencionando, a otra cultura, aunque la televisión se hace igual en todas partes, pero la forma de producción varía? ¿Te fue muy difícil insertarte y acomodarte a esa nueva manera de hacer? La verdad, no. No, porque es un medio que conozco y que disfruto. Y yo sabía que eso era un momento, o sea, son momentos en la vida hay que verla como los momentos que se te propician. Y las cosas no, o sea, no son para siempre, esto es este momento, o sea, eres como disfrutar el momento. Que estuvieran, obviamente, todos esos amigos que tú mencionaste, es muy rico porque éramos la familia, porque no todo es trabajo, porque nos reuníamos siempre, estábamos siempre al tanto uno del otro, nos visitábamos, hablábamos todo el tiempo. Entonces se creó ese lazo familiar. Lo angustiante de todo eso es cómo de un trabajo al otro, como lo pasa en todas partes, hay un stand-by que genera un poco de ansiedad en cómo hago para mantener colegio, en mi caso que yo tenía, cosas que tenía que tenía que pagar, que tenía que hacer y tenía, dependía de mi trabajo. ¿Sabes? Esa es la parte como que era un poco estresante. Por lo demás, era actuar y lo rico de aprender otras cosas, de conocer gente nueva. A mí conocer gente nueva me encanta. Y si es gente de medio, mejor todavía, porque uno se expande de una manera tremenda. Y siempre se aprende. En Colombia era muy complicado la parte donde yo... Hay cosas que yo hablaba que no se entendían. Mi léxico. Entonces tenía que aprender el léxico de ellos para incluso ser personajes y que me creyeran que era una costeña colombiana. O sea, tuve que cambiar de la manera gramatical de hablar y de escribir. Tuve que cambiar completamente porque la de nosotros los cubanos no tiene nada que ver. Son detalles que te hacen la gran diferencia. Entonces eso había que, sí había que estudiarlo. Sí había, era muy difícil la parte de, por ejemplo, hacer casting y cambiar, romper todas tus estructuras de manera de decir, de manera de hablar, de léxico, de cómo manejas el idioma, que siendo español no se habla lo mismo. O sea, hay que ajustarse y cambiar todo. Es un reseteo durito, durito. Pero que además te enriquece como persona, porque eso a mí también me ha pasado por acá, por ejemplo, los 6 años en México, aquí mismo en Los Ángeles, que uno no solo trabaja para el mexicano, sino para el salvadoreño, el hondureño, el guatemalteco. O sea, tienes que cambiar muchas cosas que a lo mejor uno como cubano las dice y la gente lo entiende, pero a veces no. O sea, es la realidad. Es muy rico. A mí me encanta porque te vas nutriendo de distintas culturas y de conocimiento. O sea, de otras regiones, de otras partes, de maneras de decir, de las personas que aunque seamos latinos y todo, siempre nos marcan cosas distintas. Que es tan bonito poner esos contrastes. ¿Qué extrañas de Colombia, por ejemplo? Ay, Colombia. Yo tengo muy buenos amigos en Colombia. Muy buenos amigos. Hacer proyectos tan buenos en Colombia. Colombia es una gran productora de series muy buenas, con mucha calidad. Eso extraño mucho de Colombia, poder estar en un proyecto y decir, qué bien este proyecto, qué bueno. La comida, ay, las empanadas, por favor. Las empanaditas con ají, el caldo de costilla. Aquí mira, lo hay. Qué rico, tío, ya hay muchos restaurantes colombianos. El patacón ese grandísimo, que es finito, que se...
No, yo pasé una década de mi vida fabulosa en Colombia, de verdad lo tengo que decir. Fui a muchos lugares, conocí distintas regiones, que cada una es culturalmente distinta. Y ya te digo, tengo muchos amigos, esa costumbre de pasear por los parques, de poder irse a las afueras, a pasarse el día, o a tierrita caliente, cambiarlo de contextos. Es una delicia, es una delicia. El tinto. El tinto ese de por la mañana colombiano. Uy, qué delicia. Óyeme, por cierto, a ti que te gusta conocer gente nueva, yo te voy a poner una gente y después hablamos cómo fue para ti conocer esta persona por primera vez. Dale. ¡Qué ¡Sorpresa! sorpresa! ¿Cómo estás por allá? Besitos. Besitos para los dos, ¿eh? Sí, señor. Besitos para Ave y para todas las personas que están conectadas. Tata, un beso enorme. Ahora, bueno, quiero decirte algo que ya sabes. Y es que mi mamá me quiere más a mí que a ti. Ay, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Hasta cuándo ustedes van a Ahora, dejar esa bobería? A ver. como no me puedes contestar ahora mismo, tienes que Claro. esperar a que se acabe el video y decir, no, tata. Pues yo aprovecho, ella me quiere más a mí que a ti, díselo. Pero ¿cómo que se lo diga? Las Díselo. quiero las dos iguales, como siempre les he dicho. Te amo, te Te amamos. amamos Eres mucho. el regalazo que me dio mi mamá. Ay, qué lindo. ¡Mua! ¿Qué tal? La tatica y la mamita. Siempre tenemos el chiste ese de mi mamá me quiere más a mí que a ti. Entonces, mami, dile, tú no me quieres más a mí que a ella. Siempre hacemos lo mismo. En Óyeme, realidad. pero fíjate que es muy curioso como Maca decía, no, porque yo no me parecía a los veloz, pero ella, déjame decirte, mientras más madurita, más veloz es, ¿eh? Es verdad, es verdad. Así mismo. Es impresionante cómo cuando uno ve imágenes de Coralita Veloz joven, la está viendo uno a ella, o sea, a Maca. Bueno, déjeme decirle, ellas nos mandaron este video porque hoy ellas decidieron irse para el mar con el Sí. bote de Jean Michel y entonces están pasando el día en el mar de la Florida. Así que ahí están. Por Qué rico. cierto, ¿cómo fue para Tainí saber que Coralita venía un tiempo para acá con Maca a vivir, a estar aquí, porque tú siempre has estado al lado de ella? Sí, y no tanto, es que yo veo la vida de otra manera, ¿sabes? Yo no creo que la gente tenga que estar ahí todo el tiempo. Son momentos en la vida y uno tiene que aprovecharlos, porque todo no puede ser igual siempre. Yo, por ejemplo, yo cuando he vivido con mi mamá muchos años, ya después me fui con mi primer matrimonio, regresé, estuve viviendo en la casa, después me volví a ir con Bárbaro, regresé, me fui a Colombia, regresé. Siempre la casa es como la Matrix, la fuente, donde. Y cuando no se regresa a vivir, se regresa a estar. Y entonces, siempre esos momentos los hemos disfrutado mucho, los momentos que hemos estado viviendo juntas. Ahora le toca a mi hermana disfrutarla más tiempo que a mí, pero eso es por tiempo también. Después lo tendré yo y así. Siempre es rico, mamá es mamá. Exactamente. Exacto, así es. Así es. Pero bueno, por fin, ¿a quién quiere más Coralita, tío, a ella? A mí. Por cierto, mira quién más tenemos aquí. A ver, tata, bella de mi corazón, yo no puedo perder la oportunidad cada vez que me convoquen a mandarte un video sorpresa, un saludo, no puedo dejar de hacerlo. Y le agradezco a Belito y a Carlos que me hayan convocado para mandarte un beso bien grande y repetirte lo mucho que te quiero, lo importante que eres para mi vida, mi hermanota bella, mi hermana mayor de mi corazón y darte las gracias por esa lección de vida que siempre nos das, que cuando los días a veces no son muy buenos, tú enseguida le vas a buscar la parte positiva. Y eso es una lección de vida que siempre nos estás dando a todos los que tenemos la suerte de tener cerca de ti. Con tu risa contagiosa, tu alegría, tus ganas de vivir y esa vibra tan bella que nos regalas a todos. Te quiero mucho, Tata. Muchas cosas buenas que vendrán. ¡Ay, qué linda! Qué linda mi hermana Claudia, que es la más chiquitica de nosotros. Yo la amo, nosotros nos adoramos. Es que mis hermanas y yo
La verdad, yo me conozco, es imposible que alguien tenga las mejores hermanas mejor que yo, nadie la puede tener. Y mi hermana Claudia y yo nos vemos mucho, los niños, salimos mucho con los niños, los primos les encanta estar juntos, Lucas, Ana Lucía, nos falta Irene, que bueno, pero bueno, ya será, en algún momento nos reuniremos todos, pero a estos primos les encanta estar juntos y a mi hermana y a mí nos encanta pasarnos los días juntos. Tenemos un día que es el día de la lasaña, siempre tenemos una lasaña que mi hermana se ha vuelto experta, entonces es el día de la lasaña, cocinamos y nos tomamos nuestros vinitos y nuestras cosillas. Oye, Taimí, ella dice, decía una cosa, decía ahora mismo Claudia, una cosa que a mí me llama mucho la atención y que muchos que estamos alrededor tuyo lo sentimos, que es esa alegría desbordante que siempre y esa positividad. Pero mi pregunta es, ¿no hay ningún momento en la vida, en la semana, en el mes, en el año, que Taimí caiga? Papacito, y me he caído y me he dado duro, pero duro. Claro que sí. O sea, he llorado, he sufrido, he sentido dolor, he tenido pérdidas. Una vida como la tiene todo el mundo. Lo que yo aprendí, que no se termina de aprender nunca, aprendí a vivir. En este constante aprendizaje, vaya el juego de palabras este, porque la vida, como decía mi abuelo Ramón Belón, la vida es una montaña rusa, es la rueda de una carreta. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. La vida hay que disfrutarla cada instante. Y yo sí creo algo que no son palabras hechas, lo que te voy a decir. Yo siempre agradezco lo bueno y lo malo de la vida, porque lo malo de la vida no es tan malo. Es una circunstancia, una situación que la vida te ha puesto para un despertar en ese tema o en esa situación o con esa persona para salir y buscar un aprendizaje, ¿sabes? Buscar otro horizonte, buscar otras cosas, encaminarte. Lo que la vida te quita, lo que la vida no te brinda, es porque no es para ti. Entonces hay que buscar otros caminos y la vida, yo creo que uno, además de que tiene que abrirse el camino y todo eso, no puede forzarla. Hay cosas que no dependen de uno, cosas que dependen de los demás. Dígase un trabajo, un amor, una situación, un viaje, un lo que sea. Si de ti no depende y no pudo ser, pues agradézcalo. Agradézcalo, algo vendrá. Siempre sucede así, algo siempre vendrá. Algo siempre, no es quedarse amilanado ahí esperando a que las cosas caigan del cielo. No. Pero sí, como dice el dicho, si la vida te da limones, hazte una buena limonada. Si tienes algún rosito, se lo echa y ya te hace un mojito. Y sobre todo porque para algunos la limonada es la base, el limón es la base de todo. Ay, por Dios. Y Bueno. la base de todo, no está en ninguna parte. Oye, Taimi, por cierto, después de tu separación con Bárbaro Marín, obviamente fue una separación que fue un boom. Todo el mundo, ustedes son una pareja muy mediática en Cuba. Y obviamente eso llamó muchísimo la atención. Pero después de eso, ustedes han coincidido en muchos proyectos. Claro, hay que tener en cuenta que ustedes tienen algo en común que son los hijos. Pero algunos directores yo creo que han usado ese morbo para llamar la atención del público, ¿o Por no? acá, chico, ¿y por qué tú lo dices morbo? No, sí, es cierto. A ver. Bueno, pero yo duramos 21 años. Fue en su momento, cuando pasó eso, bueno, fue como la noticia. Bárbara y yo tenemos, María Fernanda y Diego son nuestros dos hijos. Pero sí es verdad que nos han llamado, Elena Palacio nos llamó a hacer un telefilme donde estamos incluso en la misma escena. Y ahora sale un programa que es para el verano, que se estrena ahora en julio, que se llama Alianza en la Casa. Sale una vez a la Háblame de semana. eso. Háblame, habla de eso porque lo vimos en las redes que ustedes dos van a estar conduciendo un programa de televisión, ¿no es así? Exacto. Bárbaro y yo somos los anfitriones.
El programa dura 27 minutos. Se llama Alianza en la Casa. Tiene que ver con la, bueno, con las alianzas que uno hace en la vida, pero es en homenaje a la alianza musical que creó el maestro Adalberto Álvarez junto a muchos músicos cubanos. Esa alianza, donde ellos se unían como una cofradía, como algo así, ahora, por supuesto, siempre fue creada para el amplio espectro de que entre toda la música cubana y que la música cubana no se perdiera, ¿no? Con todas estas cosas de cómo va la música, del reggaetón, el trap, el tal, que la música cubana estuviera ahí nutriéndose. Por eso se crea la Alianza. Sale este programa que se llama Alianza en la Casa, donde estos 9 programas esta primera temporada, porque se está hablando de una segunda temporada. ¡Qué bien! Estos 9 capítulos que duran 27 minutos, donde está una de esas orquestas que pertenecen a la Alianza, donde hay un momento de humor cada programa con un humorista distinto. Somos Bárbara y yo los anfitriones, donde presentamos el programa, donde entrevistamos al invitado, al líder de cada orquesta, y está también una actriz que se llama Danay Cruz, que es la hace personaje Lo Lamento, que es un personaje humorístico que enlaza todo el momento musical, el momento de humor, nosotros lo enlaza. Y está muy chévere, la verdad, porque también se habla mucho de la familia, de cómo, nada, poder congeniar y tener alianzas en la vida, no solo musicales, sino en la vida misma, ¿no? Cómo uno crea alianzas. Eso va a salir para el verano, ¿no? Ya, esto sale ya, ahora en julio. Ah, bueno, ¿verdad? Si ya, a ver, si el verano es en julio, es el mes que viene ya, o sea, dentro de 15 días. Mira las orquestas que tenemos, ojalá no se me quede, se me va a quedar alguna, bueno. Adalberto Álvarez con su hijo Brian, Bam Bam, que cierra, abrimos con Adalberto Álvarez, cerramos con el programa de Bam Bam. Está Manolito Simone y su Trabuco, Ana Caona, Michael Blanco, Alexander y Habana de Primera. Se me queda mucha gente, Michael Dinza, hay muchos super orquestas ahí que estamos, la pasamos genial, la verdad. Déjame ir aquí, bueno, ya lo saben, en el verano de la televisión cubana, ahí va a estar Taimi Alvariño y Bárbaro Marín juntos en la televisión, igual siempre van a estar juntos en la vida porque obviamente tienen sus hijos, ahí está, aunque no en la misma casa, Pero obviamente tenemos nuestra alianza, es María Fernanda y Diego. Entonces, Bárbara y yo, aún si ya no somos pareja, pero obviamente nos mantenemos unidos, nos hablamos prácticamente todos los días, tenemos 2 hijos y obvio que llama con este programa, nos divertimos, Bárbara y yo, nos divertimos un mundo haciendo este programa. Oye, porque mucha vida vivida juntos, entonces la pasamos muy bien. Una pregunta indiscreta. ¿Bárbaro no te ha vuelto a tirar el anzuelo? ¡Ay, mira! Yo te voy a decir, esa pregunta, invítalo a él y pregunta. O bueno, o tú a él. No, yo a él no. Bueno, ya lo dijiste todo ahí, ¿eh? No. No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Te dije, invítalo y pregúntale. ¡Ah! Oye, déjame aprovechar aquí porque ya lo habíamos prometido. Nos quedan algunas cositas, pero déjame poner esto porque ya lo habíamos prometido. Atención, señores, ustedes saben que Taimi Alvariño, junto con su mamá Coralita Veloz, protagonizaron Las Polacas, dirigido por Carlos Barba, donde yo trabajé como director de producción. Este cortometraje fue premio Coral Especial del Jurado en el pasado Festival de Cine de La Habana. Igualmente fue premio del Cibervoto. Muchísimas gracias a la gente que votaron. Fueron 2 premios importantes que recibió este cortometraje. Y habíamos prometido que íbamos a poner algunas imágenes del detrás de cámara para que usted vea cómo se filmaron Las Polacas. Yo voy a ir poniendo para que veamos. Sí, claro. ¡Ay! No me corren aquí y yo lo probé. No lo puedo creer que no lo pueda poner, ¿eh? No, porque yo la quiero ver. Ah, no, espérate, que sí que me está dando bateo, pero no te preocupes, en lo que yo aquí, ahora mismo yo voy a hacer una cosita aquí. ¿La Polaca se está proyectando hoy, no, en el festival? Sí, hoy está proyectándose Las Polacas, Carlos, ¿es hoy? Hoy se está proyectando Las Polacas. Sí, hoy usted está muy bien, ¿eh? O sea, usted está al tanto de todo.
Perdón, estoy muy bien. Ya informada. Veo. Deja, no, ya veo que sí, ya veo que está muy bien informada. Mira, yo ahora mismo estoy aquí donde ustedes me ven convirtiendo las imágenes, porque obviamente yo tenía que haberlas probado antes, pero con el rollo de la. Pero vale la pena la espera, yo creo que sí, vale la pena la espera, porque por lo pronto, mira, déjame poner esto que tengo aquí, porque yo creo que esto fue lo último que tú hiciste en Colombia, La luz de mis ojos. Ay, La luz de mis ojos, por favor, ¿cómo no hablar de ese proyecto? La luz de mis ojos fue uno de los personajes, de los tres personajes de mi vida que más me ha gustado hacer. Era una protagonista antagónica, de época también, pero con una cantidad de matices y una cantidad de posibilidades para disfrutar en la actuación. Porque era tan mala esa mujer. Y fue, la verdad, ahí también la protagonista, Laura de León, una gran actriz y cantante. O sea, yo cada vez que paso por algún lugar siempre cargo con mucha gente que quiero, Luisa Vida, o sea, tengo una cantidad de actrices y actores de esa novela que son muy amigos míos. Ahí la pasamos muy bien, fueron como 6 meses, 8 meses, con Jorge Alitriana, el director, y Pipe, el otro director, y fue maravilloso, de verdad. Me gusta mucho cuando tú hablas de esto, porque corrobora lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Que tú has tenido la oportunidad de hacer muchos personajes diversos en Colombia. No solo en Cuba, sino que en Colombia también vieron en ti esa actriz con mucho potencial. Y eso creo que para cualquiera, vamos, que tú miras para atrás y dices, caramba, no me fue tan mal en estos 10 años. Ay, no, yo agradezco mucho. Yo agradezco mucho todo lo de Colombia. Hice hasta cine con Sergio Cabrera. O sea, trabajar con Sergio Cabrera también fue un sueño. O sea, y con personajes muy disímiles. Y fue una experiencia maravillosa. Siempre doy muchas gracias. Siempre. Yo, esa puerta de Colombia yo nunca la he cerrado, obviamente. Yo quiero regresar a Colombia a hacer series, a hacer cosas allá, de verdad. Porque ya te digo, tengo muchísimos amigos en el medio y amigos que no son del medio, y siempre se me hace muy cómodo. Es como regresar a la casa, ¿sabes? Yo, cuando llego a Colombia, a Bogotá, me siento tan cómoda, tan relajada. Ya llegaron a un set de filmación y siempre hay alguien de los técnicos, alguien que conoces. Las maquilladoras, o sea, siempre hay alguien que tú vas a conocer. Y ya eso es experiencia de haber estado en ese lugar. ¿Y por qué no hablamos también de un personaje que, fíjate, tú has ido desde la novela de época hasta las novelas actuales, películas actuales, estas series en Colombia, pero también hubo un personaje que marcó al público cubano con Taimí Albariño, y me refiero de... Vamos a ver un fragmento. Hola, ¿se puede saber qué tú estás haciendo en mi casa con esta? Está cambiando la cerradura de mi cuarto en mi casa. ¿Algún problema? Casa de los dos, de los dos. Te equivocaste. ¿No leíste bien en la sentencia donde dice la parte que la única titular de esta casa es Cintia Valdés Peña? O sea, yo. O si lo leíste, se te olvidó. Joey, sigue trabajando, que aquí no va a pasar nada. Créame que estoy muy satisfecho de haber podido trabajar en sus litigios y que las sentencias hayan sido a su favor. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que aunque yo no pueda ver, siempre he sentido el vaso medio lleno. Gracias por su lección de fortaleza. Gracias a ti, Hugo, por ser mi lazarillo en todo este tiempo. Bueno, señores, ahí estábamos viendo fragmentos de este telefilme que hizo Taimí Albariño. Ahora mismo se me acaba de ir acá. Seguro el sistema la sacó ahora mismo. Y estábamos viendo, porque esto es de Amores y Esperanzas, bajo la dirección de Raquel González, donde ella hace de un invidente.
y que marcó también parte de su trabajo como actriz, teniendo en cuenta que ella, que es tan expresiva a través de sus ojos, tuvo que apagar esa expresividad para poder hacer este personaje. En cualquier momento, pues regresa Taimi aquí conmigo. Mientras tanto, déjame yo aprovechar también este minuto en lo que se va convirtiendo las imágenes. Déjeme decirle que me da mucha pena. Estoy tratando de convertir la imagen ahora mismo. Y si no, yo busco la manera de que ustedes vean esas imágenes del detrás de cámaras de las polacas, porque igual Taimi tampoco las ha visto, ¿eh? Estamos intentando volver a comunicarnos con Taimi. Deje mirar aquí, a ver, dice Navaili Gutiérrez, excelente actriz, madre y mujer. Contento de que Coralita esté ya en Miami junto a Maca. Gracias por esta entrevista, Abelito. Saludos desde Tampa, Florida. Y gracias a ustedes por estar ahí. Bueno, Regina dice, hecha, no sé a qué se referirá ella ahora mismo. Dice, ay Dios, esta pregunta está buena para dejárselo a Taimi cuando regrese. Dice Belkis Rat, ay, pero ¿no van a volver? Eso está bien. Ay, déjame quitar esto acá que estoy dejando, déjeme. Le preguntaremos si van a volver o no, eso lo podemos preguntar. Dice Babi Ruiz, dice Martín perdida en el bosque, además así mismo es. Dice también por acá Neri Bonachea, igualita a su mamá. ¿Sabes, Neri? A mí me pasó lo mismo. Ahora cuando estaba escuchando esta actuación de Taimi Alvariño, yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Yo sentí casi que era la voz de Coralita Veloz, impresionante. Dice también por acá, déjame ver, que se me corrió esto de momento. Dice Chely Fernández, Abelito, ¿cómo se puede ver todo lo que Taimi hizo en Colombia? Bueno, algunas cosas de lo que Taimi hizo en Colombia está en las redes, o está en Netflix y la pueden ver. Así que ahí en Netflix hay algunas cosas, quizás a lo mejor buscando su currículum o algo así. Aquí hemos mencionado algunas de las que ella ha hecho y que puede ser muy interesante. Dice también por acá Damaris Rodríguez, qué buen programa, besos a los dos. Esto no se ha acabado, estoy esperando a que Taimi regrese, ¿eh? Déjame decirle. También está por acá Dagma Francia, dice un saludo a Carlos y a ti y a mi hermana Taimi. Muchísimas gracias por dejar ese mensaje. También tengo por acá Alicet Massa, dice, hecha, es la frase comodín que usaba Bárbaro en la novela que recién terminó. Ay, ¿cuál frase era? Hay que buscarla, ¿eh? Hay que buscar esa frase. A ver, ¿cuál podría ser esa frase, ¿eh? Porque a lo mejor Taimi sí sabe cuál es. Yo, la verdad que no me acuerdo. Dagma, si puedes, por favor, ponla, ¿eh? Ponla. Ya Taimi está de regreso, ¿eh? Ya está por aquí casi de regreso. Dice Marco Antonio, un abrazo desde Ecuador. Gran actriz, bella y muy espontánea. Así mismo es muy espontánea, es verdad. Dice por acá Danieves Barcor, dice, Abelito, pregúntale si hay posibilidades de que ella y Bárbaro vuelvan como relación. Y hay mucha gente preguntando aquí, ¿eh? Oye, la gente como le gusta el chisme, la gente. Pero vamos con Taimi. A ver, Taimi. Contéstale a la gente. Estamos otra vez. De vuelta. La gente está preguntando. ¿Qué están preguntando? Me están perdí. Preguntando. Ya, ahí no, ya sé. La gente está preguntando si tú y Bárbaro Marín van a regresar. No. Oye, pero la gente es muy discreta. Dice por acá, Lizeth Massa, dice así mismo, cada vez que hablaba algo decía, hecha, como bien, como buen cubano, la novela tú. Ah, hecha. Ah, ya entendí. Es que alguien lo mencionó. Ya, es verdad, tienes razón, ¿no? Sí, iba a preguntar porque igual tampoco yo estoy un poquito desligado, ¿no? Dice también por acá Juan Carlos López García, linda actriz. Gracias. Sí. Dice, a ver, dice por acá De Nieves Barco, dice, no es chiste, es que los queremos a los dos. ¡Anda! ¡Ah, hecha! Oye, estábamos hablando ahorita de tu personaje, de este personaje que también marcó tu carrera, Taimi, en esta serie, o en esto fue un ¿cómo le llamaban? Una serie
que se llama De Amores y Esperanzas, que es monotemático de abogados. Ah, efectivamente, Cada ahí está la serie. capítulo tiene una historia, digamos, todo el staff este de los abogados se mantiene y cada capítulo cuenta una historia que se necesita a un abogado. Este es un personaje dificilísimo, es una ciega. Yo no lo quería hacer, me daba tremendo miedo. Raquel González, la directora. Yo estaba recién llegada de Colombia, prácticamente, llevaba ya un tiempito ya. Y ella me propone este personaje. Y yo le dije, no, 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 yo no puedo hacer una ciega, imagínate tú. Yo hablo con los ojos, hijo, imagínate. Y me dijo, mira, ese Eso decía yo personaje, hace un rato. tú decías, ese personaje es para ti, lo vas a hacer tú. Y dije, mira, yo cuando digo, no, 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 esa escena del juicio, esa escena a mí me encanta. Yo creo que es una escena muy lograda en la parte del juicio y eso, y muy fuerte el personaje, un pequeño monólogo donde expone todo, ¿no? Y ya, esa parte de no, 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 pasó al sí, y lo quiero, y yo estuve yendo a ANSI, a la Asociación Nacional de Ciegos e Invidentes, donde me facilitaron ese bastón, me dieron clases de cómo, clases del bastón, de cómo usarlo, pero también me pusieron a una chica. Yo quería tener a una muchacha que fuera ciega para poder trabajar con ella. Y me la buscaron. Annelise, una chica maravillosa que ella no recuerda haber visto porque se quedó ciega de que tenía 2 años, 3, algo así. Y no recuerda visión. Ella tiene unas prótesis. Y con esa muchacha yo me fui a crear mi personaje. Porque ella tenía tanta vida en unos ojos que no eran de ella, que yo dije, espérate, hay diferentes tipos de ciegos, obviamente. Y yo quería hacerla a ella. Así me fui con ella un día completico para su casa, donde ella me hizo café, donde ella me enseñó cómo comía, cómo cocinaba, cómo hablaba de los colores, cómo decía, cásame el plato verde sin ver. O sea, fueron elementos que sirvieron, que el espectador no ve, pero que sirvieron para yo crear este personaje. Y hay algo que nació así, como eso de perder la vista, así de matar todo lo que pudiera transmitir los ojos sin perder la espontaneidad del rostro, es muy difícil. Yo no sé lo que yo lo hice, pero no sé cómo lo hice. Con mucho estudio, estudié mucho. Muy interesante eso que dices, que tú no sabes cómo lo hiciste, porque eso es una de las cosas que te iba a preguntar. O sea, ¿cómo logra un actor, pues con tus ojos, lograr apagar completamente ese brillo que tienes tú normalmente en tu mirada? O sea, Yo estudié mucho y me miraba mucho, pero una cosa es cuando tú te miras en el espejo, pero cuando lo pierdes y no te estás mirando en el espejo, entonces es complicado. Pero yo sí le dije a Raquel, yo recuerdo que le dije a Raquel, este personaje camina por un borde muy fino, que cualquier cosa puede caer en un cliché. O sea, yo tengo que cuidar mucho eso y quiero que ustedes también lo cuiden, lo que vean me lo dicen. Y yo necesito que yo cada vez que grabe una escena, tener que verla por el monitor, para ver si la ciega estaba en esa escena, ¿sabes? Ella me dijo, te entiendo, porque no es pesadez, o sea, no es, me quiero ver como lo hice. No, no, es que esto es una cosa seria, y yo, si me siento haciendo el ridículo, te voy a pedir. Ella me dijo, oh, está bien, quedemos así. Si cada vez que terminaba la escena, yo la miraba en el monitor. Yo veía todo lo que estaba en esa mirada y decía, sí, no me gusta este, vamos a repetirlo, así. Pero fue un trabajo muy interesante y muy bonito. Después, cuando terminó, yo quería seguir haciendo. Le dije a, yo que no quería hacerlo, le decía a Raquel, chica, yo esta ciega no pudiera trabajar en el bufete colectivo este para que tenga un personaje, lo que sea, reparte el café, que me quedé con ganas de seguir trabajando a ese personaje, muy lindo. Es que verdaderamente yo te digo, nosotros lo vimos por YouTube. Ese capítulo lo vimos por YouTube y nos impresionó mucho eso. O sea, ver cómo tú logras apagar esa mirada. Me imagino que, supongo yo, que el recurso que usaste fue mirar hacia adentro, ¿no? O sea, mirar al revés. ¿Quién se va a acordar? O sea, porque déjame Me decirte, está hasta yo lo saliendo he probado. difícil porque No, 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 no. Yo lo he probado porque yo he dicho, caramba, es que ¿cómo se hace eso? O sea,
cuán complicado, pero dice mucho de ti como actriz y las potencialidades. Yo te digo, cuando tú hagas un reel de actuación, tú tienes que tener ese personaje puesto indiscutiblemente, porque lograste algo maravilloso con él, ¿eh? Lograste algo maravilloso con él. Fue muy difícil, yo quedé complacida con el resultado, pero fue muy, muy, muy difícil. Muy difícil, pero de un disfrute enorme. Muy, muy difícil en la parte de cómo hago, pero ya a la vez, hay algo que yo sentía cuando caía. O sea, ya refiriéndome a la parte de la vista, ¿no? Lo visual. Lo visual, lo que veía el espectador, lo que el espectador iba a ver. Pero yo sentía cuando caía, en eso, como el trance que caía, yo ya los ojos están como yo quiero que estén. Es algo que yo sentía, lo sentía. No sé cómo, pero lo sentía. Óyeme, mira quién acaba de comentar aquí. Madre mía del cielo, Maribel Rodríguez, nuestra Caritas. ¡Mari! ¡Qué linda, dice, Maribel! Mi Abelito querido, mi Abelito tan carismático y en crecimiento constante, profesional sorprendente. Cuánto te admiro y disfruto cada entrevista, la maravilla. Ella nos está viendo ahora mismo. ¡Qué linda! Ahí en Cuernavaca, besitos. México. Besitos, Maribel, a ver si nos vemos. Dice por aquí, qué belleza, divina, plena. Y esa sonrisa universal, contagiosa, amiga querida. Qué gusto verte. Bendiciones, dice Maribel Rodríguez. Qué linda, besitos para ti, mi amor. Dice también por acá Marlene Chacón Bello, dice, Taimí, eres una persona muy especial y un ejemplo a seguir. Qué lindo, gracias, gracias. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Dice también Marco Antonio, es una actriz bella y sincera, por eso es tan espontánea y orgánica en sus actuaciones y todo depende lo positivo que cada uno ve la vida. Qué lindo, dice, yo le agradezco a todos. Dice también por acá Dagma Francia, dice, linda mi hermana. Esa es mi hermana, era. Esa es una amiga entrañable, que es mi hermana. Dagma, mi hermana, era Roa. Ella sabe, ella sabe. Dice, a ver quién más tengo por acá. Dice por acá Leidita, ¿dónde está Taimí ahora? Bueno, ahora, lo que se dice ahora, estoy en México. Estoy en México, órale. Además, México, yo disfruto México. A mí me encanta México, yo amo México. Me encanta. Llegar a México es... Hoy paseaba con las mamitas, mis amigas y con tía, y decían, ¡ay, este olorcito a México, qué rico! ¡Me encanta, me encanta! Caminar. Oye, México. ¿Y no vas a tocar puertas para ver si... trabajito ahí en México? Oye, verte en una serie en México debe ser muy atractivo, ¿eh? Sería muy interesante. Pero no, porque uno tiene que saber a qué puerta tocar. La verdad, no conozco ninguna puerta a tocar. Después, de pronto, toco una puerta donde lo que hay es chilaquiles, me voy a comer un plato de chilaquiles así divino. ¡Ay, qué rico, la verdad que sí! Qué delicia. Y acompañado con una cervecita, pues mira. Tú sabes, los pequeños detalles. Por ejemplo, Taimí, la cerveza, en México hay varios tipos de cerveza, pero cuando tú vas a México, ¿cuál es la cerveza que te gusta? A ver, bueno, no nos van a pagar patrocinio, pero no importa, vaya. Pero ¿sabes qué? Deberían. Por eso lo dejamos ahí. Mira, vamos a dejarlo porque tal vez se nos están viendo y patrocínenme. Yo estoy tomando una que primera vez que la veo. Pero me cae bien y se lo voy a decir. Mira, Indio. Ah, sí, cómo no. Es deliciosa. Porque yo estoy compartiendo un... Mira, ¿qué que te diga? Yo estoy compartiendo un Indio contigo. Oye, ven acá, ¿y es oscura o clara? Chico, mira, es oscura, pero no sabe oscura. No sé cómo se va. No. Es oscura, pero no es esa que tú dices, ay, no puedo con ella, no. Viene sabiente. No te voy a decir porque te estoy pensando de marca. Entonces parece que somos el doctorado en cervecería. Y no me parece, porque vamos a ver 14 cervezas. Ninguna cerveza nos va a regalar un six pack de cerveza. Y nosotros, ¿dónde lo promoción?
Y además dice que Carlos, vamos. Dice Carlos ahora aquí, dice, ni que tú tomaras cerveza yo. No, yo me quedo papada. Yo me quedo papada ante hacia donde se ha dirigido esta conversación y sobre todo tú, que nada que ver. El conocimiento etílico que yo pueda tener. Es por lo que te han contado. Es por lo que te han contado. Eso es lo que yo veo. Lo que yo veo. Para que no te dé la pálida. Óyeme, la única vez en mi vida que yo me he tomado una cerveza entera, te lo voy a decir, fue en Santiago de Cuba, en uno de los viajes de que cuando vivíamos en México, que yo llego a Santiago de Cuba y con Ramón Ramos, el editor de muchos documentales de Carlos Barba, estábamos sentados en un lugar de Santiago, en la mesón de Santiago de Cuba, estábamos ahí sentados y había un calor tan grande. Y por, yo no sé si la cerveza estaba adulterada, pero yo lo que te puedo decir es que yo me la tomé y no me hizo nada, ¿eh? Mira tú, mira tu récord una cerveza. Mi récord es una cerveza. Ah, espérate. Una cerveza y una botella de vino de uva tempranillo en casa de Jorge Perugorri, en casa de Pichi. En casa de Pichi. Además, el vino seguramente compartido con varios. O sea, tú hablas de una copa de vino. No. Déjame decirte que ese día el único que tomó vino fui yo. Porque los demás estaban prendidos con otra cosa. Pero tú dos, el ron seguro, dándole a yo Santiago. Mira, eso es lo que estamos hablando. O sea, estamos en el bar. Pero óyeme, vaya, mi historia etílica es muy corta, ¿eh? No, ya veo, son de dos botellas, una de cerveza y la otra de vino. Se acabó tu historia. Fin. Óyeme, que tengo las imágenes, ¿eh? Tengo las imágenes de las polacas, pero primero, dale, fíjate, espérate, antes que te vayas con los espejuelos, yo quiero, ya que estábamos hablando ahora mismo de Jorge Perugorría, de Pichi, que por cierto, le está yendo muy bien, series en Netflix desde España, está filmando muchísimo, mucho, yo les recomiendo que busquen a Jorge Perugorría en Netflix, en la región donde usted se encuentre, porque está haciendo personajes muy interesantes, ¿eh? Es verdad. Pero estuvo hace poco aquí ahora en México haciendo una película, filmando una película. Ah, lista de espera. Lista de espera. Aquí esto, déjame decirte, es una de las películas que uno ve una y otra vez. Es en verdad. Caso, ¿Cómo recuerdas este romance con Vladimir Cruz? Todo fue, esa película fue maravillosa. Esa película fue una película coral de Juan Carlos Tavío, el gran Juan Carlos Tavío, una persona que yo adoré y adoro. Y Juan Carlos, cuando hacemos Lista de Espera, que la hicimos en una misma locación, una única locación, estábamos todos los actores, porque era una película coral donde cuando sucedió una escena aquí por atrás, tuvimos problemas técnicos. Por atrás salía. Mira que se había portado bien, ¿eh? No, sí, pero tú sabes que si no es divertido. Voy a terminar con el teléfono en la mano. Porque no se quiere mantener. Que venga la mamita. La mamita ayudadora. Bueno, ahí se mantuvo. Es una película coral donde todo el mundo, todos los actores estábamos todo el tiempo, nos la pasábamos muy bien, nos divertíamos muchísimo. Fue tremenda experiencia, la verdad. Fue tremenda experiencia. Lista de Espera es inolvidable. 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 ¿Y cómo fue el casting, eh? No, Juanca me llama, Juan Carlos me llamó y me dijo yo no hice casting. A mí me dio el personaje Juan Carlos y ya. Igual que el otro que hicimos, el de El Cuerno de la Abundancia, que repito con Juan Carlos. Y fue así también. Me dijo, tengo este personaje. Y él me lo propone diciéndome, ¿serías capaz de estar con el pelo meses aquí de un color y de aquí para abajo de otro? Y una prótesis con dientes como cariados. Y dije, ¿cómo? ¿Eso es lo que yo quiero? ¡Claro que sí! Y ahí ya me vio el personaje de Nadia en El Cuerno de la Abundancia, que fue también fabuloso para mí poder estar en esa película. A mí me encantó verte ahí por eso mismo, porque era otra Taimila que veíamos en El Cuerno de la Abundancia, eso con la raíz larga, una proyección completamente diferente. Hay una frase muy famosa tuya en esa película, que yo, ay, ¿cómo era? La tengo por aquí, déjame buscarla porque yo la tengo por aquí,
que es muy, muy, muy relevante. Ahorita Carlos me va a saltar y me va a decir cuál es la frase. No, seguro, seguro. Ah, ya. Que yo quiero, ya la encontré. Quiero un refrigerador que eche, ¿cómo es? Que eche hielito, ¿no? Algo así. Un refrigerador grande, así, de dos puertas, que por aquí eche hielito y por aquí eche agüita. Y no voy a comer nunca más picadillo de soya. Y aquí mamita me tiene un picadillo de soya, yo te digo a ti. No, no, que te esto creo. No te creo. No, no. Te lo juro. No te creo. No, de verdad que si lo hacen, de verdad, no. Mira, hablando de eso, Juan Carlos Tavío, para mí fue una persona muy significativa en mi vida, como persona y como artista. Poder tener el privilegio de que haber hecho cine con Tavío es de las cosas más bonitas, y que Tavío pueda haber compartido vida con Tavío, poder viajar con él. Nosotros hicimos una, cuando lista de espera, hicimos una presentación con Tornasol de estrenos por muchos lugares de España. Y fuimos a Málaga también, que ahí en Málaga a mí me dan el premio por mejor actriz por lista de espera en el Festival de Cine de Málaga. Ese festival empezaba, no recuerdo si fue en la segunda edición o la tercera de ese festival. Y todo ese primer festival de Cannes con Juan Carlos, Juan Carlos Pichi, Perú Gorría, Vladimir y yo. Y esa experiencia fue tan bonita, nosotros cuatro viviendo todo eso con el público, ir a festivales tan importantes. O sea, fue muy lindo todo eso que pude vivir con Juan Carlos. Y sobre todo estar en su filmografía. ¿Era tu primer viaje a España o ya habías ido a España? Era mi primer viaje a España. ¿Cómo fue esa experiencia? Además de estar viviéndolo como actriz, ¿no? Llegar a eventos donde te reconocían como actriz. Eso fue en el Festival de Cine de Cannes. Qué maravilloso, ¿eh? ¿Qué? Maravilloso, se fue con lista de espera. Estuvimos también por Italia, hicimos también una presentaciones en Italia, en Bolonia, en Milano, en Roma, en Florencia. Fue maravilloso, maravilloso. Eso fue después, ya, eso ya fue después, esto de Italia. Oye, y España, dime que llegar a la Côte d'Azur de Francia, no, o sea, no, toda esa hay una de maravilla, ahí. Una maravilla, y ese festival es de una alegría, cuando toda esa playa se pone fiesta aquí, fiesta, y la fiesta cubana, la fiesta no se cansa, la fiesta, tú dices, qué delicia, qué bonito, qué jolgorio, qué felicidad. Y muchos. Y el Palacio del Festival, cómo se cierra esa avenida de ahí, por qué toda lindo. La costa, para que la gente pasando de un lado al otro. O sea, nosotros que vivimos también la experiencia de estar ahí en ese festival, déjame decirte que además es mágico, Cannes, cuando está el festival, bueno, sin el festival es mágico, con el festival. Sí, imagínate. Pero con el festival que es una vida, es como que la ciudad no duerme, está todo el tiempo activa, siempre, siempre, siempre. Mira, nosotros que tuvimos la oportunidad, cuando estuvimos allá, aprovechamos, ¿no? Y obviamente con otras características, ya eran otros tiempos también, y lo que hicimos fue aprovechar y recorrer mucho la zona alrededor de Cannes. Estuvimos en Antibes, estuvimos en Nice, que es por donde uno llega en avión. Sí. Bueno, depende. En Nice dije Antibes, no me acuerdo si dije Antibes, Graz, estuvimos en Mónaco, que está cerca, el Principado de Mónaco, y a una hora por carretera. Fuimos a Nice, Antibes, estuvimos en Graz, estuvimos en Mónaco, y a una hora, adivina qué está, Italia con San Remo. Qué rico, qué delicia. Déjame decirte, la mejor pasta que me he comido en mi vida, me la comí ahí. Ay, qué delicia. Yo en Italia también acabé con las pastas, acabé con la comida. Acabé, porque ya me fui embarazada de María Fernanda. Ya María Fernanda, de cuando yo fui a Italia, ya María Fernanda estaba en mi panza. Ay, por favor, qué delicia. Cómo se come de rico en Italia. Ay, maravilloso. Pero sí, a ver, dice por acá, a ver, dice Emilio Ariel Hernández, en Colombia la adoran y en Barranquilla la quieren mucho. Qué lindo, gracias.
Dice también por acá Tania Peña. Belito, gracias por siempre brindarnos esas excelentes entrevistas. Saludos desde Cuba. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Qué belleza, qué belleza. Cuando hay gente que lo está viendo desde Cuba, de verdad. Yo sé lo difícil. Dayani Sanabria dice, saludos Taimí y Abel, bendiciones. Dice también Jacqueline Romero por acá, disfrutando como cada sábado la espontaneidad de Taimí. Bendiciones y éxitos a los dos. Gracias. Miguel Hernández dice, excelente actriz. Bueno, también Dayami está preguntando dónde está Taimí ahora. Bueno, está en México, México lindo y querido. Dentro de poco estará comiéndose unos chilaquiles riquísimos, relleno con picadillo de soya según las mamitas. Hecho por la mamita Lázara. Y nada, ahí está. Dice por acá Reina Hernández, saludos a los dos desde Cuba. Mucha gente que nos está viendo ahora mismo desde Cuba. Yo te lo agradezco y Taimí también, obviamente, por lo que hablábamos hace un rato de los mega, ¿no? Mira quién está aquí, María Victoria Gil, auténtica y entrañable. Una década en Colombia con una carrera espléndida y su acento sigue siendo cubanísimo. La estirpe de Ramón y Coralita Veloz no se detiene, no se destiñe. Los amo a todos. Por cierto, Vicky de La Gran Escena, si qué quieren ver el programa, pasen por mi canal de YouTube que también está ahí. Besitos, Vicky, por acá, gracias. Dice también por acá Cándida Cabrera, Taimí, increíble, un poder seductor en cada actuación para los que admiramos sus fabulosas interpretaciones de cada personaje. Cuba la ama y reverencia. Uy, qué bonito. Qué lindo, gracias. También tengo por acá, a ver qué más, dice por aquí Aidita Acosta, pero Taimí no envejece, cada vez más guapa. ¡Ando! Mira, eso tiene que ver mucho con una cosa, reír, ser positivo, disfrutar la vida, el ahora y el mañana ya veremos. Así mismo, el día a día, el hoy y el ahora. Ah, tal cual. Dice Lisette Massa, vente a Cancún. Te están invitando. Pasé por allí. Ah, entraste por Cancún, ¿no? Sí. Dice también por acá Leidita F, bienvenida. Aquí yo vivo. Besos. Ah, parece que vive también en México. Qué bonito. Gracias. Dice por acá Claudio Roma, Taimí, solo faltas tú en la casa de Maca. Está aquí conmigo. No me la estén quitando. ¿Eh? No me la estén quitando ahora mismo. Oye, la pregunta buena. Hay que ver ahora cuando Maca ve el programa, porque obviamente me le adelanté. Bueno, a ver, lo que pasa es lo siguiente, que ella salió el jueves y tú llegaste ayer, ¿no? Ayer, anoche. Vea, anoche. Exacto, anoche. Ahora tiene que esperar al martes. Bueno, señores, a ver, mira, aquí tengo imágenes de cómo se filmaron las polacas, así que prepárate, Taimí. Ahora sí, por favor. Sí, por favor, mira, para que la gente sepa, déjeme decirle una cosa. Para la gente que sintonizó un poquito tarde este programa, Las Polacas, dirigida por Carlos Barba Salva. Déjeme mi coincidente, mi hermano del alma. A ver, para que vean, este es el póster filmado por Rancaño y N&D. Rancaño, el conocido pintor cubano, pues fue el que hizo junto con el N&D este diseño de Las Polacas que estamos viendo acá ahora mismo. Yo estoy al sacarlo de ahí para que la gente lo vea más cerca, ¿eh? Déjame decirte. Pero igual, bueno, pueden ir a las redes sociales de Carlos Barba para que lo vean también ahí. Y este cortometraje fue premio Coral Especial del Jurado en el Festival de Cine de La Habana. Fue premio Ciberboto y además Coralita Veloz recibió un reconocimiento especial también por su actuación en Nueva York. En Seattle, tienes razón, gracias. Lo cierto es que ha sido un cortometraje que, Carlos ahora fue que reaccionó porque le llega retardado. Llega tarde. Enseguida.
Pero sí, o sea, ha sido un cortometraje que ha estado recorriendo festivales, sigue recorriendo festivales. Y lo primero que voy a hacer es ponerle el tráiler para que lo vean, por favor. Voy a poner el tráiler para que lo vean, los que no lo han visto, y pasen por el canal de YouTube para que lo vean. Está en el canal, pongan en Las Polacas de Carlos Barba Salva y lo van a poder ver. Pero por lo pronto déjenme poner primero el tráiler para que la gente lo vea y enseguida vamos a ir a ver también las imágenes que tenemos inéditas de cómo se filmó Las Polacas. Vean esto primero. Vamos a compartirlo para que la gente lo vea y enseguida ponemos lo otro. Además, René se fue porque era un cobarde. ¿Quién tuvo miedo a tener un hijo? ¿De qué viene tanta defendedera con René si mucho que tú decías que René era demasiado mulato para tu gusto? Como te gustaba a ti ir a ver a tu abuelo. ¡Ay, aquel arroz con pollo la chorrera! ¡Qué rico! Cada vez que yo paso por aquí veo esto pelado. Se quedó atrás el cordón de la vaca. ¿Dónde estará metido el Rolex que mi abuelo le regaló? Tu padre siempre fue un hombre que defendió sus principios. Y en sus principios estaba dame vos, pero me jugaba de la beca. ¿Por qué de dirigir un batallón militar pasó a dirigir una brigada en el antiguo campo socialista? De militar a ferrocarrilero. Esto se recalentó. Bueno, señores, ahí estábamos viendo el tráiler de Las Polacas, protagonizado por Coralita Veloz y Taimí Alvariño. Y ahora sí, no lo voy a demorar más. Vamos a ver las imágenes inéditas de parte de cómo se filmó. Esto es parte de cómo se filmó Las Polacas. Por ejemplo, esta fue una de las partes que estamos viendo, que vamos a ver ahora aquí. Cómo se estaban preparando ellas y cómo se iban a preparar todos para filmar. Comenzaba a llover, hubo que secar el carro porque se había filmado durante todo el día sin lluvia y entonces comenzó a llover y hubo que secar todo el carro también. Como están viendo, pues ya había llovido y se iban a hacer algunas tomas internas. Ahí estaba Víctor Denis, uno de los directores de fotografía, junto con, uno de los camarógrafos, junto con el director de fotografía, Rafael Solís. Este es uno de los videos que tenemos por acá. Y para que tengan también una idea, hubiese querido tener más, pero ya saben. Miren, el polaquito, para poder filmar, hubo que montarlo encima de una escatolina. Y entonces íbamos recorriendo toda la zona del Camilo Cienfuegos, ¿verdad? Es como se llama ese reparto frente al Naval, que fue donde se firmó por toda esa carretera que da hacia la costa. Y camina hacia Cojimar. Y entonces, aquí íbamos, iba el carro jalado por otro, para que ellas pudieran trabajar y poder decir todos los textos que tenían que decir, que eran bastante extensos. Y entonces en ese jeep iba Carlos Barba con un walkie-talkie, con un radio, escuchando cada una de las cosas que decía, porque ahí iba él y el de sonido para poder ver. Este que ven de espalda es Rafael Solís, el director de cámaras. Hubiese querido tener más Taimí, la verdad, pero las tengo, pero... Qué rico, o sea, tremenda, tremenda experiencia, ¿verdad? Porque la pasamos tan bien, fue un rodaje, fue difícil por todo el calor y estar encerrado en ese lugar, pero eso también colabora mucho, lo decía Carlos el otro día en una entrevista, que esa situación ahí un poco incómoda y calurosa
ayudaba mucho a la al resultado, ¿no? De estos personajes que estaban ahí sacándose cosas y enfrentándose. Qué rico trabajar con Carlos, qué maravilloso trabajar con Carlos Barba, siempre lo digo. Ese trabajo de mesa que hicimos, ese trabajo de mesa, todo lo que hablábamos por WhatsApp antes de que llegaran allá a concretar el proyecto, a realizarlo. Todos aquellos encuentros por WhatsApp de horas, porque yo creo que Margosito es tal cosa, porque y con mi mamá y yo, fue tan bonito todo, la verdad. Yo le agradezco mucho. Ustedes dos, hacía mucho tiempo que ustedes dos no trabajaban juntas, ¿no? En un mismo proyecto. Dígase como sí. Madre e hija, digo. No, desde el compás del son. Sí, desde el compás del son. Eso fue con María Fernanda la pequeña. Imagínate, eso hace muchos años. Y igual, hubiera sido distinto siempre, porque como los personajes son distintos y nosotros coincidimos como madre e hija, pero siempre en épocas distintas, siempre va a ser, nunca se va a repetir, aun siendo madre e hija, haciendo otra vez de madre e hija, nunca se va a repetir lo que hemos hecho anteriormente. Una vez yo escuché a Malena Burke, palabras más, palabras menos, en una de las presentaciones que hizo con su mamá, la gran Elena Burke, decía que Elena le dijo, vamos a salir al escenario, allá afuera, a darlo todo, porque en ese lugar yo no soy tu mamá. En el caso tuyo con Coralita, ¿cómo funciona? Porque como quiera que sea, a ver, es la mamá, aunque es de actriz a actriz, pero es tu mamá. Y uno siempre tiene respeto por su mamá como persona. Pero ya cuando es de actriz a actriz, ¿cómo se maneja eso entre una familia como la de ustedes? Bueno, es lo que te decía también en la etapa, porque por ejemplo, la primera vez que me tocó ser suya, que fue en alguien me habló de los naufragios, que yo tenía muy poca, o sea, no tenía experiencia apenas, ella me dijo, mira, yo te voy a ayudar en todo, pero cuando yo dije que iba a ser la protagonista, se quedaron, pero tú estás segura, tú lo vas a hacer, que mira, tú no has tenido experiencia, y ser un protagonista es complicado, tienes todas las escenas del día, tienes mucho, sí, bueno, te voy a ayudar en todo lo que tú quieras. La duda que tengas, por supuesto me preguntas, tenemos muchas escenas juntas, pero cuando diga tengamos escenas tú y yo, y cuando digan acción, yo voy a defender el personaje, tú vas a defender el tuyo, no puedo hacer nada por ti, y obviamente no se puede hacer nada, cada cual tiene que hacer lo suyo. Y ya, esa fue aquella primera experiencia, ¿no? Ya cuando pasa el tiempo, por ejemplo, con las polacas, ya eso ya uno lo sabe, que lo que tú haces en actuación solo lo puedes hacer tú, porque no, nadie puede hacerte ese trabajo. Pero se crean otros vínculos y otras maneras y cómo trabajarlo. Yo me acuerdo que mi mamá y a mí nos quedamos muy cómodos porque como vivíamos juntas, de pronto yo estaba estudiando, iba para el cuarto y mi mamá decía, mami, se me acaba de ocurrir que aquí en este momento yo puedo dar cosas y no sé qué más, y mamá, uy, sí, no sé qué más, y así, y al revés también, ¿sabes? Como que siempre se está creando, y es que cuando uno tiene un proyecto, uno no va a grabación así, ya voy a grabación, voy a grabación. Uno se la pasa fuera del rodaje y fuera de la grabación pensando en escenas y en situaciones que a veces estás en una escena y te viene una idea para un personaje que yo casi siempre trato de guardar y de copiar. O si no digo, sí, ese es por ahí. Porque uno siempre se la pasa trabajándolo, aún viviendo su propia vida, ¿no? La vida de uno. Pues uno siempre está pensando. El actor es mi observador también. Entonces uno va por la calle y saltan cosas que le sirven a tu personaje. Es que la actuación... Que hay colegas que han visto el cortometraje y se han quedado impactados por la actuación de ustedes. Sobre todo porque decía, estamos viendo un registro completamente diferente de Coralita y Taimí en Las Polacas. En el caso de ustedes, cuando se vieron, ¿cuál fue la reacción? Porque ustedes no habían visto nada. No, a mí me encantó, porque te voy a decir, no te voy a decir mentira. A mí me encantó, porque Carlos Barba me lo tuvo oculto tanto tiempo y yo he sufrido tanto por no poderlo ver. Que entonces, verlo, es como le decimos al bebé, Carlos y yo le decimos a las polacas, el bebé, dice, ver el bebé era como, se hizo con tanto... deseo, con tanto cariño, con tanto amor ese proyecto, que verlo fue muy bonito,
muy bonito, y pudimos verlo, mi mamá, Carlos y yo juntos, y apretarnos las manos, así fue tan bonito, en el Yara, verlo en el Yara. Fue en el Yara, Carlos, no sé, que me corrija. Ah, no, lo de la manita apretada fue en la premiación. Pero nos apretamos las manos todas las noches. En el Cine Riviera, en el Yara, en una entrevista, en los jardines del Hotel Nacional. Siempre nos apretamos por las manos así como, qué rico, qué rico. Taimi, cuando anuncian el premio Coral, ¿cómo fue eso? No, es una emoción de verdad. A veces me dicen, no, de la garganta, sobre todo ver a Carlos ahí, pero cuando él regresa, que se sienta al lado de algo así, los ojos inyectados en lágrimas, qué lindo, fue muy emocionante, fue muy emocionante. Todo muy familiar, porque también estaban los padres de Carlos, que son dos seres llenos de luz y de belleza y con un amor que desbordan a todo el que los rodea. Entonces, fue muy bonito. Y sobre todas las cosas, como han ellos apoyado la carrera de Carlos. O sea, exacto, esto sí ha sido. Exacto. O sea, porque siempre ha sido así, pero mira. ¡Ay, Coral! No, qué emoción, de verdad, qué emoción tan grande. Lo tocábamos, yo me acuerdo que lo tocábamos y decía, ay, Dios mío, tenemos un coral. Este es el Coral de las Polacas, señores, ¿eh? Para que sepan qué es esto. Qué lindo, ver, qué lindo. A ver, ¿cómo? ¿Que lo ponga acá? ¿Aquí? ¿Así? Anda, así está, me, bien. Me está dirigiendo también aquí, ¿eh? Mira qué bonito, ¿eh? Dios. Óyeme, qué bonito, la verdad. Es emocionante, ¿eh? Es emocionante sobre todo porque cuando uno se pone a analizar la historia del cine cubano, muchos directores cubanos se han ido de este mundo sin haber recibido realmente, exacto, un premio como este. O sea, que en definitiva no solo es del cine latinoamericano, sino es del cine cubano. Y bueno, nada, que tenerlo yo creo que es un valor agregado importante. Déjame ver porque lo veo. Ay, espérate, que hay otro proyecto de ustedes dos juntos, ¿eh? Sí. Ya, hay otro. Ya. Señores, hay otro. Ya te dejaron hablar de eso. Bueno, me dijeron. Dice, oye, pero tengo otro proyecto con Taimi. Bueno, se vienen cosillas. Se vienen cosillas. Vamos a. Se vienen cosillas. A cruzar los dedos para que se nos dé. Bueno, para que sepan, se vienen cosillas con Taimi Alvariño, con Jacqueline Arenal, con Isabel Santos, con... ¿Quién más, Carlos? ¿Se me queda alguien? Con mucha gente que va a estar alrededor ahí. ¡Qué rico! De ese y otros proyectos también que están en camino, que vamos a ver. Inmediato eso. Lo demás, ya sabes, se sigue trabajando. Pero lo inmediato y lo cercano es ese proyecto, que va a ser muy, muy interesante porque además también se sigue haciendo entre amigos y entre gente que ama el cine, que es lo más importante. Es tan lindo trabajar entre amigos, de verdad. Es una suerte tremenda y se trabaja muy rico, la verdad que sí. Y señores, para que vean que yo también hago mi trabajo, yo también tengo mi granito de arena en estas cosas. Miren nada más, esto era filmando las polas. Eso era filmando las polacas. Esa es la carretera que yo estaba diciendo que va desde, va por toda la costa hacia Cojima. Y yo hice claqueta, continuidad, producción, o sea, alimentación. pero sí, o sea, ahí estábamos. Y bueno, obviamente, ahí está Rafael Solís, que es el director de fotografía, y en el carro delante iba el de sonido con Carlos, íbamos ahí filmando. Y nada, que la pasamos muy bien, fueron 2 días y medio muy intensos. Yo llegué aquí a California. ¿Cómo? Oscarito el de luces, perdón, que también que está ahí en las imágenes. Y yo llegué aquí a California, de aquí para arriba, prieto, yo tenía la marca de aquí, como si hubiese ido a la playa, pero lo más triste era que nunca vi, no, en ese viaje yo no toqué la playa. Eso fue lo más triste de todo, pero nada, bueno, Taimi, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí conmigo en Abel en cualquier parte, que hayamos hablado de todo. Ah, mira, no se nos faltó hablar de, por cierto,
se me olvidaba hablar de dos cosas que marcaron también tu vida. Una, la cachetada de, la cachetada de tu mamá y el desnudo que te habían pedido. Creo que Juan Carlos Tavío te había pedido un semidesnudo. O algo que, así. En lista de espera. En lista de espera. Bueno, yo tengo un desnudo en lista de espera cuando el ciego se dan cuenta que no es ciego. Y entonces, y eso cuando te lo mencionaron a ti, ¿eso te marcó algo, te hizo algo? ¿O tú dijiste, este es otro reto más de actriz? Sí, otro reto. Yo me asusté mucho. O sea, esas cosas no es que tú digas, ¡ay, qué rico! ¡Voy a hacer esto! No, pero tú dices, bueno, pero tienes que sopesar. Y decir, bueno, el personaje vale la pena, está bien. ¿Cómo se va a cuidar esto? ¿Cómo va a ser? Pero yo dije, mira, toca y quiero hacerlo, este personaje no me lo voy a perder por tener que hacer así una camiseta y está bueno ya, lo voy a hacer y ya, igual sirve para la historia y quedará, cuando tenga 80 años venme a decir, qué bonita. Oye, Taimi, pues nada, como te decía, muchísimas gracias. Ah, sí. Me está diciendo Carlos acá que la cachetada fue en... Alguien me habla de los naufragios, que fue aquel primer encuentro. Sí, que mi mamá no podía darme... mi mamá tenía que dar una cachetada el personaje y no podía. Ella nunca me... Nunca, yo un pellizco. Y cuando llegaba, ¡panqueaba ella! Y la directora, ¡no! ¡No! Y mi mamá, oye, vamos a salir de esto, que vamos 8 años intentando hacer la cachetada. Vamos a hacerlo, dale. Y yo me dije, y yo, ¡tra! La mano marcada. Y yo, perdona, me mató la niña, tranquila, que no le escena, chía, que no le escena, tranquila. Oye, una pregunta, ya que estás hablando de eso. Coralita nunca pegó, tú estás diciendo que nunca les pegó, nunca te pegó. No. ¿Y a María Carla? No, tampoco. Mi hermana estaba para darle con un látigo, déjame decirte. Y ella se contuvo. Porque mi hermana ahora es el amor de la vida, pero esa niña era, ay, por Dios, mentira, mi hermana adorada, te amo, chatica, a mí todas chaticas las amo, pero María Carla era pesadita y mona para comer, no comía. Óyeme, Taimi, bueno, muchísimas gracias, de verdad, no te extiendo más porque sé que hemos estado aquí 2 horas y 22 minutos, ¿eh? Vaya, para que sepas. ¿Cómo? Tú sabes que a mí la conversada se me da muy bien, o sea, yo puedo estar hasta que caiga el sol, que yo estoy aquí dando palique, a mí me encanta. Mira, de verdad quiero agradecerte, tener la suerte de poder estar en tu programa, de que ya lleva tiempo y poder estar de verdad sentada así frente a frente contigo. Y con todos los que nos están mirando y escuchando también, qué rico, es una suerte enorme, de verdad. Lo he disfrutado muchísimo. Así que un millón de besos a ustedes, a ti, a Carlos, a todos los que se han quedado viendo el programa, a los que han pasado y se han ido y han dejado su saludito. Mi agradecimiento eterno y muchísimas gracias. Bueno, yo creo que hoy hemos roto récord de personas viendo el programa, ¿eh? Déjame decirte. Y hemos tenido programas. Y hemos tenido programas. Dice, anda, Titi. Dice. Bueno, imagínate que la mamá de Carlos dice, anda, Titi. ¡Anda, Titi! Óyeme, ¿tú te imaginas haber hecho a Abel en cualquier parte, hoy ahí en México, en la Ciudad de México, contigo y las mamitas? ¡Ay, qué delicia! Con una descarga. Entre tu conversadera, la descarga y todo lo demás. Pero bueno, ojo, anoten, de pronto nadie sabe. Óyeme, ¿cómo se llama esto? Y no digas tú eso, sino que además con ese arroz con gris que hacen ahí, muy sabroso. Esas croquetas que hacen muy sabrosas. Yo cambié un arroz con gris hoy por unos frijoles negros. Porque uno es así. uno es así. Esto por las mamitas. Óyeme, ven acá, a ver, ¿dónde? ¿Y por qué la Sara no viene y nos canta aquí ahora mismo, que agarre la guitarra y empieza a cantar? No sé si está preparada. Está preparada para la ocasión. ¡La Sara! ¡La Sara! ¿Está preparada Carlos o no? ¿O ella se está enterando ahora mismo?
Yo estoy aquí en la sala sola, y me dejan sola. Aquí, que Abelito quiere que cante Lázaro una canción. Dice que no. La chica tiene que prepararse un amor. Eso hay que planificarlo. Bueno, señores, mire, el que dice, quiera. Dice que acabe de venir a México, que está bueno ya. Hay que ir a México, porque además, no, espérate, hay que ir a México, uno, hacer una descarga con Lázaro Rivadavia y el otro, ir a Cuernavaca con Maribel Rodríguez, porque no vayas a pensar tú. Ay, compadre, yo voy a ir. Yo lo mismo a todos. Ven acá. Que yo. ¡Anda! ¡Mira! ¡Anda! ¡Anda, Piqui! Felices. Señores. Estamos felices. Que tú tienes que venir para acá, caballero. Vengan, por Dios. Te estaba diciendo que calificar algo para hacer sí, una descarga nosotros y ellos. Vamos, dale. Óyeme, tú te. Señores, no se pierdan el programa de Lázaro Rivadavia, que está en mi canal de YouTube, que está muy divertido, no solo divertido, sino que hay música y hay de todo. Eso, qué manera de reírnos ese día, ¿eh? Porque la mamita estaba en su punto caramelo. Porque tú sabes que mamita se pone muy nerviosa cuando me ve de artista, empieza a corregirme. De eso me ven, de los esperantes. Espérate, que aquí está Carlos diciendo que quiere que tú cante Quiéreme. Yo no entiendo esto. Mira, Quiéreme, no, que no se sabe ni el título, es Créeme. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte, Lázaro, ¿eh? Créate, por favor. A ver, Lázaro, a ver, dale. Carlos, te equivocaste, ¿eh? Dale. Se va a lograr, se va a lograr. Se va a lograr. A capela. Créeme, que hago el día contigo y por la noche yo tengo sueños raros. Créeme, que no salgo de la puerta esperando que aparezca a pedir mi mano. Óyeme, si quieren escucharlo, vayan al YouTube, busquen Lázaro Rivadavia, Anabel en cualquier parte, y lo van a escuchar con guitarra en mano y muy divertido. Así que no se lo pierdan. Ve, mira, ahí está la mamita dando órdenes, ¿eh? Por si no lo sabían. ¡Me tiene loca! Ahí está la mamita. Es la peor coordinadora que podemos tener. Porque es un robo de pobrecita, que nos ayudó. Pobrecita, que nos ha ayudado tanto, chica. Niña, como ha corrido, tiene un quieto y espera. ¡Espalda! ¡Estamos hablando con demonios! Esto sí es final. O sea, la... si me voy a contar, no me voy a creer. Lázara, ¿y tú qué querías hacer? Oye, Lázara, ¿y ustedes qué querían hacer? Arroz con gris, y ella que quiere frijol negro. No, pero óyeme, lo de la soya es verdad, porque yo tengo un temita y estoy comiendo cosas vegetarianas. Y cuando le enseñé a picar y eso, me dijo, no, mamita, con tu madre. Ah, era de verdad. Espérate, Lázara. Tampoco hablen así. Pero como hay tantas otras posibilidades para otras cosas, ¿por qué de venir? Lázara. ¿Por qué de venir en esto? ¿Tú me puedes explicar? Lázara, a ver, Lázara, no me digas que te volviste vegetariana. No, hay que exagerar porque tú sabes que uno intenta ser sano. Es buen cubano el carnívoro. Vamos a hablar claro. Es buen cubano. No hay nadie que diga el cubo y te diga que tú quieres un bife. Es tremendo, pero nada. Pero estoy ya, tú sabes, la edad y eso y el cuidado. Ay, por favor, por favor. Oye, señor. Ven, linda entrevista, linda. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Besitos a ustedes, besitos a todos. Un beso grande. Un beso grande. Besitos. Igualmente. Los queremos mucho. Ven, así es el programa con Lázaro Rivadavia. Por lo tanto, no se lo pierdan. Vayan a mi canal de YouTube. El Gozor. Y la van a muy bien. El Gozor. Así es. Oye, aquí está la gente vuelta loca en el chat.
escribiendo y escribiendo porque se la han pasado divino. Y nada, qué buena manera de terminar. Qué rico, porque esa es la idea, pasarla rico. Pero por supuesto, a ver, que me están reportando aquí, que también se está reportando, todavía aquí no me sale, pero ¿sabes quién nos está viendo ahora mismo? ¿Quién? Mayra de la Vega desde Ecuador. ¡Ay, besito a Mayrita! ¡Qué linda! ¡Besos para Mayra! Bueno, tú sabes que hicimos un programa con Mayra aquí, como que estoy haciendo contigo, y cuando estuvimos ahora en Ecuador, hicimos otro con Mayra de la Vega, que qué también rico. Está divertidísimo, por cierto. ¡Ay, qué rico, qué rico, qué maravilla! Aquí con los amigos todo se pasa. Todos los momentos son lindos con los amigos. No, bueno, sí, así es. Oye, mira, esto hay que cerrarlo porque si no nosotros seguimos sí, aquí. Sí, tenemos que terminar ya, por favor. Oye, ¿cómo se llama esto? Le da tiempo a Lázaro arreglarse, vestirse, maquillarse y venir a cantar. No, ya te cantó a capela, o sea, ya hizo todo lo que iba a hacer. No le puedes pedir más porque ya fue hasta aquí. Oye, ¿cómo se llama esto? No, porque si no la mamita se pone, tú sabes cómo se pone contra el tráfico. Oye, un beso grande. Gracias. Muchísimas gracias. Los quiero mucho. Besitos para todos ustedes y para todos los que están conectados. Todo mi amor. Un beso y un abrazo para Dieguito que está ahí contigo. Y, gracias. Y que se la pase muy bien en México. Así que seguimos en contacto. Un beso grande. Gracias a las mamitas por tanta ayuda. Igualmente. Cuídate mucho. Han sido las mejores asistentes. Así es. Gracias. Un abrazo grande. Los quiero. Chao. Bueno, señores, ahí estábamos con Taimí Alvariño, aquí en Abel en Cualquier Parte. Espero que ustedes hayan pasado una buena tarde como la pasé yo. Y con este cierre, con Lázaro Rivadavia, mucho más todavía. Por eso, señores, vayan a mi canal de YouTube. Si quieren pasar un buen programa, vean el de Lázaro Rivadavia, vean el de Maribel Rodríguez, que tiene dos, los dos de Mayra de la Vega, que también está ahí. En fin, pasen, revisen ahí en mi canal de YouTube, búsquenlo como Abel en Cualquier Parte, que les aseguro que cada uno de los programas tiene cosas muy atractivas y que sé que la van a pasar muy bien. Es para eso, para pasarla bien. El próximo sábado nosotros regresaremos aquí en Abel en Cualquier Parte. Gracias a ustedes por estar ahí, por aguantarnos los sábados y por disfrutar cada minuto. Por favor, pasen por mi canal de YouTube si estás en Facebook ahora o en Twitter. Ve a mi canal de YouTube, suscríbete, dale a la campanita, comenten debajo del video en YouTube para que así lo vean más personas. Igual, si puedes, compártelo desde el YouTube para que así la gente también lo vea mucho más. Gracias. Buena semana para todos y nos vemos el próximo sábado aquí en Abel en Cualquier Parte.